Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos a esta segunda clase ya de su diplomado de marketing digital. Hoy llevamos 2 horas bastante, digamos, trabajadas porque vamos a ver un poco de teoría, vamos a compartir algunos conceptos, ¿verdad? Igual que el día viernes que estuvimos ahí haciendo un tallercillo ahí de... Buenas noches, Lick. Hola, buenas noches, Glenda. Me apoya mencionándole a sus participantes que se conecten con nombre completo según DUI, por favor. Veo que hay un Samsung que no quiere conectarse con nombre según DUI para que él le brinde el nombre a usted y usted se lo pueda colocar. Ah, ok, perfecto. También por aquí está Esmeralda y Ana, que me salen sin apellido. Tal vez me ayudan. Ana me dice, por favor, su nombre y apellido, su nombre completo, lo tienen que poner a la hora de conectarse. Ya les habían pasado esta indicación en el chat ahora temprano. Hay que tomar esa indicación, es importante. Recuerden que nosotros nos supervisa INSAFOR y si ahorita se meten, Ana, no van a saber quién es, ¿verdad? Entonces, Esmeralda también, por favor, si me ayudan dándome sus nombres completos. Creo que el mío ya lo pude cambiar, ¿verdad? Jennifer Reyes me aparece con un nombre y un apellido, pero según la indicación de Flor es que hay que poner nombre completo como aparece en el DUI. ¿Así le aparece, Jennifer, solo con un nombre y un apellido? Ok, ahorita lo voy a modificar. Okay, excelente. Esmeralda. Sí, buenas noches. Voy a tratar de cambiarlo ahorita. Si no me dan, yo aquí puedo hacer el cambio, creo. Si no ah, ok. Si gusta, le regalo ¿cuál es nombre? Deme su nombre. Esmeralda Janet. Janet, se escribe. Janet, no, así como se escucha. TH al último. Sí. ¿Con Y? Sí. ¿Y de ahí? Martínez Pacheco. Pero sería Janet, así con la YANETH. Sí. Sí, así como se escucha, señor. Ok, Janet. Martínez. Uh-huh. Pacheco. Vaya, ahí lo revisa si lo escribí bien. Sí, sí, está bien. Ok, Elizabeth Saldaña, ¿cuál es su nombre completo? Sor Ángel Elizabeth Saldaña Aguilar. Sor Ángel va unido. Sí, Sor Ángel Elisa de Saldaña Aguilar. Sí, yo también ya le puse mi nombre completo, pero no sé por qué no aparece. A mí ahorita cuando yo lo pongo, yo sí lo logro ver completo. No sé si ustedes cuando yo lo escribo lo ven completo, verifiquen ahí. Hasta ahorita solo ustedes son los que me aparecen. Bueno, Magdalena también me aparece solo con un nombre y un apellido. Magdalena Amaya. Regáleme su nombre completo, Magdalena. Julia Magdalena Ventura Amaya. Recuerden que también tienen que abrir cámara. O no sé, Flor, lo de la cámara siempre, ¿verdad? ¿Perdón? Lo de la cámara, Flor, también, ¿verdad? Sí, lo de la cámara, todos saben que es obligatorio, que deben de encenderla. Solo si ellos están súper ocupados y van a estar conectados, solo como oyentes si la pueden tener apagada, pero en caso contrario deben de tenerla encendida. Ok, gracias, Flor. Bien. Ok, por aquí están diciendo que me escuchan algunos. Bien, de momento los que están conectados ya me aparecen con nombre completo. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio. Hoy llevamos nuestra segunda sesión de 2 horas. Básicamente estaríamos terminando este día la sección número 1, ¿verdad? Que corresponde a 4 horas. Sí, importante, ¿verdad? Que cuando se les manden las indicaciones en el chat, de verdad que las tomemos en cuenta. Por ejemplo, también ya se les explicó
el primer día de clases, lo de los laboratorios, y también en el chat se les hizo un recordatorio de que a los laboratorios hay que irlos haciendo, ¿verdad? Al 100%. Que los laboratorios son relativamente sencillos, no necesitan terminar de ver el material teórico para poder hacerlo, porque dentro de la plataforma está el apoyo también teórico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en clase? Explicarlo, pero realmente el material ya está también en la plataforma. Esto para que ustedes puedan avanzar y no se tengan que atrasar hasta la noche que la ley da la clase, ¿verdad? Sino que ustedes puedan ir avanzando, ¿verdad? Y si tienen dudas, como ustedes pueden hacer las preguntas en el chat, no hay problema, en el día, ahí estamos conectados nosotros en el día en el chat para poderles ayudar en cualquier consulta. Y si eso les está generando un atraso en el laboratorio, ¿verdad? De lo contrario, pues ustedes pueden hacerlo basándose en el material. Vamos a comenzar. Nos habíamos quedado en el marketing mix. Hoy vamos a ver también la aplicación. Y ahorita les voy a mostrar pantalla para que veamos en qué íbamos. Y después ya en unos 5 minutos yo les voy a estar tomando la asistencia. Por aquí estábamos. Ya habíamos visto esta parte de las... por acá creo que nos habíamos quedado. No lo habíamos terminado de ver, si no me equivoco y me corrigen, ¿nos habíamos quedado en producto o nos habíamos quedado acá, en la formulación de la estrategia? A ver si se acuerdan. Ahí en la formulación de estrategia nos habíamos quedado. ¿Verdad? Vaya, gracias. Vamos a ver. Bien, en la formulación de estrategia. Solo déjenme verificar algo acá en la plataforma. Permítame. Me está cargando. Bueno, voy a seguir avanzando. Es que quería cargar la plataforma para asegurarme de algo, pero ahí si alguien está adentro me confirma si ya le subieron la clase. Si ya les subieron la grabación de la clase del viernes. Bien. Sí, ya está la grabación. Ah, bueno, chévere, gracias. Bien, entonces vamos a pasar a esta parte. Habíamos terminado de ver este gráfico y vamos a empezar ya con Marketing Mix. Acá podemos ver el concepto del Marketing Mix. Dice que es el conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables, producto, precio, plaza y promoción, que la empresa combina para producir las respuestas deseadas en el mercado objetivo. Lo último que les dije el día viernes es que estas 4P no podían existir si no existía la primera, que era producto, ¿verdad? Y que el producto abarcaba tanto lo tangible como lo intangible, conocido como lo tangible al bien y lo intangible al servicio, pero que ambas cosas venían siendo el producto, ¿verdad? Porque a veces suelen confundir o solemos confundir que el producto es solo aquel que se toca. Entonces, y como decimos producto, no relacionamos al servicio. Entonces yo para explicarlo, trato la manera de ponerlo en ese contexto, que son dos cosas, el bien y el servicio. El bien viene siendo el producto que se toca y el servicio el producto que no se toca, ¿verdad? Denominado como tangible el que se toca, intangible el que no se toca, ¿ya? Para que lo vayamos comprendiendo un poquito mejor. Vamos a hablar entonces ahora del producto. Es aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o necesidad. Y ahí es donde viene bien, servicio, lugar, persona o idea. La oferta del producto no es la cosa en sí misma, sino el conjunto de beneficios que obtenemos como clientes por comprar u obtener un producto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros compramos un producto, siempre buscamos que algunos reconocemos las marcas por logotipo, tienen un nombre, por supuesto, un diseño, una calidad, tienen características específicas, hay una presentación, un tamaño, un formato, una variedad, un servicio, una garantía, etcétera. Dependerá qué es lo que, qué valor suministra el producto que yo voy a adquirir, ¿verdad?
De ahí viene la parte de la plaza. En esta parte vemos es la distribución o el lugar. Son las actividades dirigidas a situar los productos al alcance de los consumidores. Se puede eliminar un estrato del canal, pero no las tareas que ese estrato ejecuta. Es decir, no podemos tener un producto si no hay una distribución. Ah, y cuando la línea es virtual, ese es el canal de distribución, ¿verdad? Cuando la venta es virtual o la tienda es virtual, esa es la plaza, ese canal de distribución, ¿ya? De ahí, ¿qué es lo que lleva? Entonces, canales, puntos de venta, logística, transporte. Entonces, ahí viene donde, cómo voy a diseñar el canal y cómo voy a hacer la gestión del canal. ¿Cómo vamos a hacer llegar el producto al mercado? Es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando estamos eligiendo a la plaza o la distribución. Mucha gente la reconoce más como distribución, pero realmente es lo mismo. De ahí viene el tema de la promoción. Esta ya es la comunicación de marketing. Medio por el que se intenta influir en las actitudes y comportamientos del público objetivo a favor de los productos y la empresa que los ofrece. Su objetivo siempre es informar, persuadir y recordar al cliente la existencia del producto y los servicios. Aquí, ¿qué va incluido en promoción? La publicidad, la promoción de ventas, los eventos y las experiencias, las relaciones públicas, el marketing directo y la venta personal. Todo esto abarca la promoción. Es decir, la pregunta aquí sería, ¿cómo conocerá el producto el público o los clientes? ¿Cómo lo va a conocer? ¿Cómo lo voy a dar yo a conocer? Para los que tienen emprendimiento, ¿cómo lo vamos a dar a conocer? ¿Cómo voy a hacer que este cliente me conozca, me reconozca, me posicione en mi marca? Ah, es que como yo tengo solo las redes y no tengo tienda, entonces por ahí tengo que ver, ahí, es que solo ahí lo puedo hacer. Vaya, ok, identificado el canal, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer entonces para que mi cliente me conozca por ese medio? ¿Cómo voy a hacer? Mire, yo admiro mucho las marcas estas chiquitas, porque hay un montón de marcas pequeñas que hacen una segmentación impresionante en el Facebook, que cuando usted de verdad, o sea, uno por error, puya, porque yo a veces por error estoy viendo otra cosa en Marketplace y por error, no sé, quizás dejo el dedo más tiempo de lo debido, en segundos, porque son microsegundos, y se me abre algo que no quería abrir, ¿verdad? Y me cae ya un saludo, y obviamente como no me interesa, ¿verdad? O no era lo que quería ver, lo cierro, pero al ratito, en cuestión de segundos, ya me está cayendo publicidad de esa empresa, a mí como sugerencia, a mi muro, ¿verdad? Claro, eso quiere decir, es porque la empresa que lo ha diseñado o que ha hecho la campaña en Facebook, que también vamos a ver ese contenido más adelante, lo ha segmentado de manera correcta, ¿verdad? Ha puesto como las palabras claves, obviamente probable, ¿verdad? Probable en algunas ocasiones es que ha pagado publicidad o en otras es que realmente ha utilizado como las palabras correctas para estar en los buscadores. Porque yo, por ejemplo, hace poquito ando buscando ya regalo de Navidad de mi hija. Entonces, ayer nos habíamos ido a meter a Juguetón y vimos lo que queremos y entonces yo lo había empezado a buscar en Marketplace. Y en Marketplace me aparecían precios como entre $40, $45, en ese rango. Entonces, cuando llegamos ayer a la tienda, allá a Juguetón, está un poquito más alto el precio porque estaba en $65 y con afiliación creo que salía en 61 y algo, por decirles algo. La cosa es que cuando vamos a ver características, obviamente yo ahí tenía la caja enfrente y tenía un ejemplo exhibido, ¿verdad? Y todo, y vi las alturas y todo lo que, porque mi hija tiene 4 años, pero mide 1.10 ya. Y le queremos comprar con mi esposo un aro de basquetbol. Entonces, estábamos viendo hasta qué medida llegaba, ¿ve? Tiene como medida 2.10, o sea, 1 metro más de lo que ella mide actualmente. Entonces, empezamos a ver cómo se sostenía el aro, que se llenaba con agua, que no sé qué y todo eso. Pero en lo que yo estaba viendo, me puse a enseñarle a mi esposo el que había encontrado en Marketplace.
Y entonces yo le decía, mira, pero es que este, mira, este dice que no sé cuánto. Y le buscábamos la característica en la caja al que teníamos enfrente. Y estábamos haciendo como ese comparativo, pero yo viéndolo en ese momentito, y me empiezan a caer fotos de como que lo oyen a uno, no, hasta se asusta, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ya vieron la película, el documental que se llama El Dilema de las Redes Sociales. Véanlo si no lo han visto. Y si lo ven, lo comentamos el otro lunes para que les darles tiempo de que lo vean. Y así ya vamos a ir por ese contenido. Pero fíjense que yo ayer asustada porque me empiezan a caer fotos del volado ese. Y le digo yo a mi esposo, mira, vos como que me oyeron. Le digo yo, así me está mandando las fotos en tiempos reales y videos. La persona que lo estaba, me empezó a mandar videos para que yo viera cuánto subía. Y ponían a un niño en el video, para que yo viera cómo se veía el niño a la par del volado ese armado. Entonces, ¿por qué? Porque esa es como su forma de dar, obviamente está súper segmentado, está súper segmentado, los algoritmos están bien puestos, y como yo abrí la foto, ¿verdad? De inmediato quizás les cayó algo a ellos, que estaba yo ahí metida en su página, ¿verdad? Que hay algún activo ahí, y me empezaron a mandar las fotos en el chat, fíjense. Entonces, yo le decía a mi esposo, mira lo que me están mandando, está en un video el niño en tiempo real, y nosotros teníamos el otro volado enfrente, pues, o sea, era como estar viendo la tienda virtual de alguien que vendía ese producto, y estar viendo, estábamos en un punto de venta, físico. Entonces, ¿cómo hacen las empresas para hacer llegar la información a sus clientes? Vaya, cuando es por medio de redes sociales, lo hacen así, en el Facebook, en el Instagram, mandando, publicando en Marketplace, pagando publicidad para que aparezca como sugerencia a gente que se mete a ver un producto similar, ¿verdad? O que pone alguna palabra específica en el buscador, porque probablemente si yo ponía solo la palabra basquetbol, pero dentro de sus estrategias SEO, que también las vamos a ver más adelante, este vendedor o este emprendedor ponía en su segmentación para que me encuentre la gente una palabra clave como basquetbol y no como aro de basquetbol, y me va a aparecer, aunque yo no ande buscando un aro, ¿verdad? ¿Me entienden? Aunque a lo mejor ande buscando ropa de basquetbol o zapatos de basquetbol, si la palabra clave que la persona que segmentó es basquetbol, me va a aparecer su producto también, ¿ya? Aunque yo ande buscando tenis, por decirles un ejemplo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es como ellos quieren, o sea, llegar de verdad al cliente. Entonces ocupamos palabras claves para los buscadores para poder aparecer. Y lo vamos a ver más adelante esa parte ahorita, por si acaso los estoy enchivolando. Después viene la parte del precio. Es importante, digamos, es el importe monetario o el elemento de utilidad que debe pagar un cliente para obtener el producto. O sea, es la combinación de las otras tres, ¿verdad? Porque de nada sirve tener producto, tener un canal de distribución, tener un medio informativo, si no tiene precio. ¿Ya? Gratis, van a decir, gratis. Entonces, no, tiene que haber un precio, porque esto ayuda, o sea, todo esto, producto ayuda a saber cuánto hemos invertido en la producción. La distribución también tiene un costo. Y la promoción también. Entonces, estas tres me van a ayudar a llegar a la fijación de precio. No puedo poner precio si no sé las tres anteriores, porque entonces voy a obtener pérdidas. O voy a quererlo dar muy elevado y no voy a estar como a la par de la competencia. Entonces, todas estas tres anteriores me sirven para determinar un precio, fijar un precio, pero también tengo que investigar a mi competencia, ¿verdad? Porque tengo que andar entre los precios de la competencia. Vaya, por ejemplo, hablemos de una taquería. Normalmente, cuando ustedes están queriendo comprar tacos o comida mexicana en una taquería, aquí casi todos, me imagino, tienen una, si les gusta, ¿verdad?, la comida mexicana, tenemos un restaurante favorito, ¿verdad? Pero sabemos que comercialmente hablando, el más conocido en la actualidad, o el que más promoción hace, el que más utiliza esta pez, la calaca, ¿verdad?
pero sabemos que aquí existe el Zócalo, de los conocidos, ¿verdad? El Zócalo, los Tapatíos, el Rincón Azteca, estos de la Calaca, ¿verdad? Entonces esos son como los más conocidos, pero sabemos que hay taquerías más pequeñas, tal vez no pequeñitas como una pupusería, pero sí hay taquerías más pequeñas, que no son tan famosas. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, la Calaca entró? La Calaca, de lo que yo sé, comparado con las taquerías que yo compro, es el que tiene los precios un poquito más altos, ¿verdad? Pero usted va al Zócalo y usted se pide un alambrito y el alambrito le cuesta como $7.95 más propina. Vaya allá a la Calaca y a la Calaca le va a costar $1 más seguramente, ¿verdad? Pero si usted va a otra, allá a la de la esquinita, aquí por mi casa hay una que se llama La Cantinflada, que es muy conocida de hecho, y cuando usted va a La Cantinflada siempre va a oír referencias de que ahí es más rico, ahí es bien rico, dice, es mejor que el Zócalo. Si les gusta el Zócalo, es que La Cantinflada les va a gustar más. Eso es lo que se oye aquí en mi colonia, porque aquí abajo hay un Zócalo y más adelante está La Cantinflada. Entonces, pero cuando usted ve los precios de La Cantinflada y los tamaños de la comida y la cantidad, usted parece no creerlo. Uno dice, ¿cómo pueden fijar un precio con esta comida tan deliciosa? Porque es deliciosa, en serio, es mejor que el Zócalo. Y, o sea, en tamaño no deja nada que desear, pues. No deja nada, o sea, porque otra vez uno dice, ah, lo da más barato porque así son los taquitos, dice uno. Ah, porque es más chiquito, ah, porque medio le ponen carne, ah, porque así, medio enseñada, dice, tres pedazos de carne, no. Realmente ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que su competencia directa es el Zócalo. Entonces, como venden un montón en cantidades masivas, están por el Hospital Militar. Ellos tienen un precio más razonable que el Zócalo, en definitiva. Y no le deja nada que desear al producto realmente. Entonces, han fijado sus precios basándose en las tres P anteriores, ¿verdad? Del producto, de la producción, de la distribución, que su sucursal tiene como dos nada más. Y con el tema también de la promoción, que se promocionan mucho en Facebook. ¿Eh? Y bueno, tienen Instagram también, búsquenlo, Las Cantinfladas se llama. Y tienen dos sucursales. Ahora, Zócalo tiene más sucursales, pero ellos han tomado en cuenta estas tres P para poner sus precios y al mismo tiempo le sacan una diferencia a la competencia. Diferencia para bien, porque es más económico. Entonces la gente que los conoce, obviamente sabe que es más deliciosa la comida, que no le tiene nada que envidiar al Zócalo y que todavía se va a ahorrar dinero. Entonces cuando vamos a fijar precios, también tenemos que fijarnos en la competencia, porque tampoco vamos a regalar el producto y tampoco lo vamos a poner más alto que la competencia, porque entonces siempre vamos a estar a la sombra de la competencia. Tenemos que ir viendo un equilibrio. Ahora, y ustedes dirán, pues sí, pero ¿y los que venden más alto los precios? Vale, la Calaca es uno. ¿Por qué la Calaca vende más alto el precio si seguramente la producción es la misma? Los costos de producción son los mismos. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que la Calaca, no me vayan a decir, ah, por sangrones, Lee? No es por eso, un poquito, pero no. O sea, no es eso directamente. ¿Por qué será que la Calaca venderá más alto los precios si seguramente la producción es la misma? ¿Verdad? Las mismas carnes, las mismas tortillas, las mismas salsas, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver, Ana Luisa. ¿Puede ser por calidad de productos? Podría ser que ocupen una carne mejor, tal vez. Aunque yo le digo, he probado los tres y me quedo con la Cantinflada, pero vaya, pongámosle ahí el beneficio de la duda. Vamos a ver, Sor Ángel. Yo pienso, Lid, que quizás también es el lugar, quizás la Calaca tiene un ambiente más bonito, más costoso, podría ser eso. Por ahí vamos bien, ahí le está poniendo también Elida Graciela su ubicación geográfica, Rudy dice venden la experiencia, vaya. La Calaca, aparte de que tiene un nombre bien mexicanazo, ¿verdad? Porque es súper mexicano, el concepto que ellos tienen es como le tiran mucho, es más comercial, ¿verdad? Es más comercial, entonces, y además tiene mucha razón el tema de la ubicación,
Obvio, sus locales son en centros comerciales en donde seguramente el alquiler es súper alto. No vamos a comparar Calaca Santa Elena con la Cantinflada que queda aquí en la esquina de por el Hospital Militar, si es un changarrito, parece fonda. Si han visto series mexicanas y La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho y todos esos programas que sacan mucho ese tema, esas fonditas que ven en la calle, que salen en las novelas y es, ah, pues así parece fonda, pero se ve aseado. Pero cuando usted llega, no, bueno, ahora sí ya tienen un pequeño pedazo donde tienen mesas y sillas, pero antes solo tenían como que era desayunador, ve así la barra, es pura las fondas de las novelas y los banquitos así afuera, como que eran bancos de desayunador. Entonces, podríamos decir, si nos vamos por experiencia, los que vemos mucha televisión mexicana, podríamos decir, yo vivo más la experiencia en la Cantinflada que en la Calaca. Pues yo ya he ido a México, he ido como 2 veces. Y cuando yo fui a México, nada, qué taquería, como que restaurante, que nada. No, hombre, entre más calle era, mejores eran los tacos. ¿Me entiendes? O sea, entre más en medio de la calle estaba, mejores eran los tacos. Esa era la experiencia de comer tacos allá. O sea, como comer pupusas aquí, ¿verdad? Como hacer fila en los choris. Vaya, así era. Entonces, si nos vamos por ese lado de la experiencia, esta taquería tiene ese concepto. Tiene ese tipo, imagínense solo tener al ícono de rostro que tienen al Cantinflas ahí en el logo. O sea, el logo es Cantinflas. O sea, realmente, por eso se llama Cantinflada. Entonces, lo que pasa, y me voy mucho por el tema de, ¿qué dice Elida? Por el tema de las sucursales. O sea, están ubicadas en lugares demasiado altos en precio. Demasiado altos en precio. Porque, por ejemplo, están en centros comerciales como Metrocentro, como Multiplaza, como Plaza Mundo. Son monstruos de centros comerciales en donde los alquileres no son baratos, no son económicos. En Santa Elena, cuando estamos hablando fuera de... Hay otro en la Jerusalén, si no me equivoco, otra Calaca en la Jerusalén. Y justamente las sucursales tienen un concepto decorativo y todo, bien tirado a lo mexicano, en un solo color pink, pero es, no sé por qué, la verdad no sé por qué usan el color pink, porque ese color nada que ver con México, ¿verdad? Pero lo usan mucho, pero es ese concepto. Entonces ahí ya viene lo que dice Rudy, ¿verdad? El tema un poco de hacer una experiencia distinta, porque no es una experiencia mexicana, sino una experiencia distinta a todas las taquerías que hay actualmente acá, ¿verdad? Porque si ustedes se van dejemos fuera la Calaca y vámonos a las taquerías pequeñas, medianas y medio grandes que hay aquí, y todas tienen concepto mexicano de que los charros, que el color verde, el rojo, el amarillo, ¿verdad? Que papel, ¿cómo le llaman a ese papel? El papel que ponen para el Día de los Muertos, ese papel todo cortado en tiras, entonces toda esa, como esa decoración, esos manteles coloridos, ¿verdad? Esas fotos de artistas mexicanos de la época donde era todo blanco y negro, así andan las decoraciones. Entonces la mayoría son así, en cambio la Calaca el concepto es más sí y no, o sea, sí tienen cosas así, pero todo basado con un fondo de color pink. Fuerte, ¿verdad? Entonces es como distinto, pero yo más me voy por el lado de la ubicación, entonces ahí es donde la fijación de precios se cambia, porque ya obviamente si están pagando solo en alquiler el gran montón, ¿cómo van a manejar los precios que tiene la Cantinflada, o que tiene la taquería de Don Pepito en un chalecito, en un carrito? Hay unos acá por la Satélite, por el parque, un chalet que vende una comida mexicana tan deliciosa, pero es un chaletcito, ¿verdad? Pero tienen hasta domicilio. Entonces, pero ahí es donde les digo, o sea, la fijación de precios también va a cambiar según su distribución, o sea, según su plaza, dónde está usted ubicado, cuál va a ser su canal de distribución. Entonces, ahí es donde viene todo. O sea, para fijar un precio no vamos a poder hacerlo solo porque, en la Calaca dan el burrito $8, pues démoslo a $7.50 para que me lo compren a mí. O démoslo a... igual que la Calaca, para que me lo compren a mí. Y si usted no cocina en cantidades masivas como cocina la Calaca, le va a salir hasta más alto el precio a usted, pues.
Entonces, ahí no se puede hacer solo así, basado en las competencias, sino que tiene otros elementos, ¿verdad? Y para ir terminando un poquito con este tema, está la parte de las nuevas 4P del Marketing Mix, que esta se me olvidó decirles, fíjense, se salvaron. El fin de semana tenían que haber leído un poco ustedes sobre la personalización, la participación, el peer-to-peer y los predictive modeling. Que anótenlas, por favor, estas 4 que ven aquí, miren. Estas son las nuevas 4P del marketing que llevan un poquito de enfoque más de marketing digital, ¿verdad? Entonces, anótenme estas 4 y lo vamos a hacer ahora, o sea, lo vamos a dejar como taller ahora. Lean un poquito mañana en el día cuando tengan un chance sobre la personalización, sobre la participación, el peer-to-peer y el predictive modeling. Pero esto pensando, o sea, en las nuevas 4P del marketing mix que van orientadas al marketing digital. Para que puedan encontrar la info, tienen que saber que estas van orientadas, como son conocidas como las 4 nuevas P del marketing, porque están basadas con el enfoque de marketing digital. Estas 4. Y a mañana, pues, lo vamos a ir compartiendo acá para ver qué encontraron. ¿Ya? Pero más o menos, para que tengamos una idea, ¿verdad? Es importante que nos demos cuenta que, o sea, con la revolución que ha tenido la parte digital, digamos que tenemos que saber un poquito de los conceptos también, porque no nos podemos quedar con los conceptos tradicionales. Entonces, en el modelo de estas 4P del marketing mix, pero digital, hay que dejar de lado como esa parte de protagonismo que se le había dado siempre al producto en el marketing tradicional, porque aquí en estas 4 nuevas se centra más en las personas y en las relaciones que vamos a llegar a tener por el tema de, obviamente, tener un producto que sea atractivo para los clientes. Entonces, por eso es que ahora es posible que tengamos estas nuevas 4P, ¿ya? Entonces, más o menos para darles una introducción, cuando hablamos de personalización, en esta P se refiere a la creación de productos, pero adaptados y pensados a partir de las necesidades reales del cliente, ¿ya? O del consumidor, como le quieran llamarlo. Entonces, cobra un poquito de mayor importancia ya aquí la segmentación, ¿verdad? Porque ya es como de saber bien quién es mi cliente, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos adaptando el producto porque ya sabemos como más específicamente cuáles son las necesidades, ¿ya? Lo más específicas que podamos. Ya tenemos el segmento bien definido y ya sabemos entonces qué estrategias vamos a usar de marketing mix, ¿ya? Digamos que una manera sencilla de verlo sería como imaginar que tenemos publicidad a partir de recomendaciones de productos, ¿verdad? Así como lo hace, por ejemplo, Amazon lo hace mucho así, ¿verdad? Que ellos recomiendan mucho sus productos, llámese música, por ejemplo, tecnología, libros, ¿verdad? Pero sabiendo y basándose en su segmento ya establecido, que tiene esos intereses, ¿verdad? Entonces, otro caso similar sería también las invitaciones que realiza Facebook con base en personas que podrían interesarse cuando agregan amigos, por ejemplo. Por ejemplo, ahora, ¿qué hacemos cuando vamos a seguir una página? O más bien, cuando un amigo mío del Facebook, una amiga mía del Facebook, sigue un comercio nuevo o una empresa nueva, ¿a mí qué hace? ¿Qué es lo que hace la segmentación de esta empresa? Como lo tiene bien, digamos, segmentado en el Facebook, cuando ponen publicidad a todos los amigos de Pedro, por decirle, hay que mandarle una sugerencia para que nos, porque tiene como 500 amigos y Pedro nos sigue, dice. Entonces, aparece la publicidad, ¿verdad? Entonces, y eso cuando es por amigos, ¿verdad? Cuando es porque usted vio algo similar en otra marca, también le aparece. Cuando ya habla, por ejemplo, de la participación, la razón de ser, digamos, de esta P sería crear una comunidad y cuidar esta comunidad. O sea, el centro de este elemento es la creación de valor que le vamos a dar al cliente con nuestro servicio o nuestro producto.
Entonces, es necesario aquí adoptar contenido de experiencias que sean buenas a tal punto que el consumidor sienta el deseo de compartirlas, ¿ya? Una manera de lograrlo sería como preguntarle al cliente qué desea, qué quiere, ¿ya? Entonces, algunas marcas han sabido sacar provecho de este elemento, brindándole la oportunidad al consumidor de aportar a la creación de sus productos. Un ejemplo de ello es lo que ha hecho Starbucks, ¿verdad? Con sus cafés que son creados por el propio consumidor, cuando hacen los concursos y todo este rollo, ¿verdad? Entonces, para facilitar también el trabajo en las redes y aumentar la productividad, podemos usar también de repente alguna plantilla de redes sociales que nos ayuden a que los clientes pongan ahí sus participaciones, ¿ya? Esto nos va a ayudar a mantener como también una línea gráfica, ¿verdad? Que pueda ser identificada por los seguidores y además vamos a ahorrar bastante tiempo ya que solo debemos modificar el texto y las imágenes que el cliente aporte, ¿verdad? El peer-to-peer o par-a-par, ya la recomendación de terceros, digamos, es la base de este elemento del marketing. Y el consumidor ha dejado, digamos, aquí ya la parte de ingenuidad y confianza de, digamos, ya confía más en un amigo, en una recomendación que en una marca. Así lo que pasa, que ahora como clientes ya no nos dejamos ir solo por el marketing, ¿verdad? Sino que ya es como buscamos a ver quién de mis amigos lo ha probado o quién de mis amigos lo sigue o leo recomendaciones hasta de gente que ni conozco y confío más en las recomendaciones que en la publicidad que está haciendo la propia marca. Entonces confiamos más en eso, en la opinión, digamos, que estas personas nos dan de este producto que en el propio equipo de marketing de la marca, ¿ya? Y en los medios de comunicación ya no confiamos tampoco en ese mensaje tradicional de ya no de se compra mi marca, ya no. Creemos más en las recomendaciones y en las opiniones de nuestras amistades o de gente que ni conocemos, porque así es el peer-to-peer, las recomendaciones de terceros. Entonces, aquí consideramos la presencia online que puede conseguir una marca y es necesario lograr que el consumidor comience a compartir opiniones y experiencias de mi marca con sus amigos porque los clientes ya hoy se van más por eso. Entonces, hoy como marca me tengo que preocupar más porque me recomienden por la publicidad que yo marco, yo como marca hago, ¿ya? Y en las predicciones modeladas, el análisis del comportamiento del consumidor es vital. Este elemento ya se refiere a las predicciones de dicho comportamiento, ¿verdad? Se hará con el objetivo ya de ejecutar acciones que ya den en el blanco, o sea que directa. Existen bastantes herramientas, por ejemplo, de monitorización que nos pueden ayudar a realizar estas predicciones. Entonces, eso un poquito para darles un adelanto, pero sí me gustaría que lean esa parte, ¿verdad? Que busquen ahí. Pero más o menos para que cuando busquen, ya como se orienten un poquito con lo que les acabo de decir, ¿verdad? Ahora nos vamos a pasar a, bueno, voy a tomar asistencia quizás antes de irnos a tema, porque ya vamos a ver el tema nuevo. Me van diciendo presente cuando escuchen su nombre. Permítame que ando buscando la fecha aquí. Hoy es 5. Luisa Castillo López. Presente. Andrea Melisa Portillo García. Elida Graciela Aguilar Rivas. Presente. Esmeralda Yanet Martínez Pacheco. Presente. Gabriela Lizeth Ramírez Alvarado. Presente. Gabriela Lizeth. Presente. Fátima del Carmen Díaz Hueso. Presente. Glenda Abigail Márquez Mejía. Presente. Grecia Michelle Enríquez de Villalta. Ileana Giselle Cañas Escobar. Israel Eduardo Cuellar Hernández.
Israel. Israel. Ibis Lizeth González Hernández. Presente. Jennifer Mireya Reyes Peraza. Presente. Julia Magdalena Ventura Amaya. Presente. Mariela Ivette Velázquez Mendoza. Presente. Por aquí me habían dicho de una persona nueva. Jorge Dagoberto Monches Acosta. Jorge Dagoberto. No está. Mónica Lucía Aguilar Magaña. Presente. Mónica Rocío Amaya Parada. Mónica Rocío Amaya Parada. Ramón Eduardo Flores Alfaro. Presente. Rudy André Mejía Kessler. Presente. Sara Larisa González Bermúdez. Sara Larisa González. Sara Larisa. Sor Ángel Elizabeth Saldaña Aguilar. Presente. Zuleima Guadalupe Chicas Aguilar. Presente. Ok. 1, 2, 3, 4. Se me salen conectados. Si no le escuché su nombre, pónganme por acá. Aquí está Sara Larisa poniendo presente, Israel también y Gabriela. Gabriela sí se lo puse, Israel y Sara. Vaya, se las puse. Si hay alguien más, me pone aquí en el chat, porfa, para ya no detenernos en eso. Bien, comparto nuevamente en pantalla y vamos al tema 1.3, aplicación de las 4P del marketing. Aquí ya hemos explicado detallado más que todo cómo vamos a definir el tema de producto, precio, plaza y promoción. En el producto, ¿qué es lo que yo cuando voy a emprender un negocio tengo que preguntar? ¿Cómo se va a ver mi producto? ¿Cuál será su diseño? Todo esto lo tengo que tomar en cuenta a la hora de pensar en el producto que voy a vender. ¿Qué le voy a brindar a mis clientes con el producto? O sea, esta es la parte de la aplicación. Si yo no logro identificar y contestar estas preguntas, no estoy entonces haciendo nada. No sé qué es el marketing mix. De nada sirve tener el concepto si no logro ponerlo en la práctica. ¿Ya? Entonces, ¿qué le voy a brindar yo a mi cliente con el producto? ¿Cuáles necesidades cubriré con ese producto? ¿Qué lo va a distinguir en el mercado? Porque no solo yo lo vendo, seguramente hay alguien más que lo vende. ¿Y cuál será mi competencia? Vaya, vamos a poner un ejemplo acá. Para irnos con ese ejemplo, vamos a tratar de aplicar las 4P en el siguiente producto que se me ocurre que podemos usar. Por ejemplo, deje de compartir porque quiero ver las manos levantadas. Quiero que me digan quiénes conocen la marca Gecko de las mangoneadas. Levanten la mano, ¿quién conoce la marca Gecko de las mangoneadas? Solo Elida Graciela las conoce. Las mangoneadas de la marca Eco. Rudy también las conoce. Y de los que se han perdido, los que no las conocen. Rudy y Elida sí conocen la marca Gecko de las mangoneadas. Los demás nadie. Nadie, en serio. No puede ser. Se la voy a enseñar entonces porque no vamos a poder hacer el ejercicio. ¿Cómo creen? Espérenme. Vamos a ver. Aquí están viendo la presentación, ¿verdad? Aquí ya ven mi página normal. Sí. Vamos a ver, por aquí vamos a buscarlas. Yo digo que aquí tienen que aparecer, aunque sea un ejemplo. Bueno, yo los tengo en Facebook a ellos, pues. Creo que lo escriben algo como así. Vamos a ver cómo están en los buscadores. Fíjense bien, solo voy a poner la palabra mangoneada para ver cómo está esta marca en sus buenos buscadores de Google.
Vamos a ver si están presentes con una palabra clave. Vamos a ver, si pagan, si tienen estrategia SEO, aquí están, mire. Son los terceros, o pagan y ocupan el SEM, que es una estrategia del marketing digital, o realmente han hecho un buen SEO y solo poniendo mangoneadas, saben que la gente los va a encontrar. Miren, son el tercero, no estoy mintiendo, miren. Uno, este es uno, que no aplica porque son recetas. Aquí empieza. Uno, miren, mangoneada receta salvadoreña. Si cuento este como dos, y estos son los tres. Miren, en el tercera posición. Esa es una estrategia SEO bien hecha. O SEN, porque puede ser que aparezca, pero es que cuando es SEN y pagan, tendrían que aparecer en el primer lugar, ¿verdad? Va, esas son las paletas que... La marca que diga, no creo que no las conozcan. Ya viéndolas, no las identifican tampoco. Miren, este es su primer changarrito, ese que aparecía ahí. Bye. Les quería enseñar, pero ya vi que no me gira este volado. Esa es la marca de ellos, esta que está aquí. Por acá, miren, acá está la sucursal. Esta fue la primera. Hoy ya tienen un montón. Son de aquí. Esta que es la mascota. Este es su primer changarrito. Obviamente tienen más productos, pero ese es su fuerte. Su producto estrella es la mangoneada. Entonces, ¿por qué les quería enseñar esto? Vaya, hay dos personas que dijeron que sí lo conocen. Vaya, entonces, si nos vamos pensando en esto, imagínense. Si nos vamos como a lo más... sencillo, ¿qué es eso? Eso es mango rallado. ¿Eso es o no es? Mango rallado, del que venden en los carritos en las calles las señoras, ¿sí o no? Es mango rallado. ¿Y qué le agregan? Frozen de mango, o sea, fresco de mango, congelado y licuado. Eso es lo que le agregan, fíjense. Fresco de mango, fresco, ¿es fresco o no es fresco? Es fresco, o sea, es fresco de mango, lo ponen a congelar, después lo licúan y hacen el frozen. Y le ponen encima el mango rallado, el alguaste, la sal y el chile. Vale. Entonces, ¿es un producto nuevo? Ninguno de los dos es un producto nuevo, ¿verdad? Ninguno de los dos. Porque yo me acuerdo comer mango rallado desde que estaba en el colegio, allá por... Primero, que bien me acuerdo que mi papi me regañaba porque me decía que me iba a dar parásitos cada vez que llegaba a traerme. Dejá de andar comprando eso en la calle porque había una señora vendiendo mango. Ahí había una señora siempre vendiendo mango. Ahí entre más chuco, más rico era. ¿Sí o no? Vale, entonces, vámonos a ese producto y nos vamos a las preguntas que están en la presentación. Aquí les vuelvo a poner la presentación y nos vamos acá. ¿Cuál es la parte innovadora? Vámonos a la parte innovadora, porque ya son más grandes, ¿saben? O sea, ellos empezaron con un kiosquito y solo se promocionaban en el Facebook y lo que hacía que la gente dijera, qué raro ese mango, era la foto tan atractiva y exquisita que ponían en el Facebook que usted se saboreaba, se destemplaban los dientes al ver la foto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde aplica, ¿cómo se verá el producto? O sea, imagínense a alguien, porque ese alguien, yo no sé si es salvadoreño el que se lo inventó, me imagino que sí, la presentación, porque el mango no se lo ha inventado y el frozen tampoco se lo inventó, vea, sino en la forma en la que iba a presentar su producto. Entonces, imagínense a este tipo, sé que es un hombre. Imagínense a este chero un día sentado con sus amigos en un bar de fiesta y diciendo, me cansé de ser empleado. Imagínense. O sea, me cansé de ser empleado. Voy a vender mango. ¿Ustedes creen que no se rieron de él? Cuando él dijo que iba a vender mango. Seguramente se rieron de él. ¿Verdad? Y seguramente cuando dijo quiero vender mango. Seguramente la gente se imaginó un carrito en la calle. Como las señoras del colegio que rayaban mango.
Y con la maquinita, rayando el mango, ¿sí o no? Sí, imagínense algo, o sea, imagínense, usted ahorita a mí, mi hija me viene a decir que quiere vender mango y digo, Dios mío, ¿por qué estoy pagando el colegio? ¿Me entienden? Entonces, este tipo dijo un día voy a vender mango y le voy a poner las mangoneadas, la gecko, paleta gecko se llama, porque no se llama ni mangoneada, se llama paleta gecko. Y esa va a ser mi marca. Y entonces ahí de seguro él tuvo que venir y sentarse y decir, ¿cuál va a ser mi producto? Sí, es cierto, va a ser un mango, que todo el mundo come mango en El Salvador, ¿verdad? Pero dijo él, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo se va a ver mi producto? Ah, se tiene que ver diferente porque todo el mundo vende mango, toda la gente vende mango en la calle cuando hay temporada. Entonces, ¿cómo se va a ver mi producto? Y ahí es donde viene la creatividad, ¿verdad? De la presentación. Y él dijo, bueno, en primera va a ser una mangoneada que va a ir combinada con Frozy, ¿verdad? Eso fue lo primero que dijo, que ha de haber pensado. Digo yo, pues me estoy poniendo como, porque imagínense que alguien ahorita salga con que va a vender mango. O sea, cualquiera se ríe, ¿verdad? Cualquiera a mí me hubiera dicho, a mí es una amiga y yo no le hubiera creído, pues. ¿Vea? Entonces, es más, yo siempre que salen ese tipo de emprendimientos y que son tan exitosos, yo digo, puchiqui, ¿por qué no se me ocurren a mí? O sea, quizás es porque no me he sentado un día y he dicho, no, sí, de aquí no me levanto hasta que no me invente un emprendimiento que vaya a ser exitoso, ¿vea? Entonces, viene este tipo y dice, bueno, ¿cómo se va a ver mi producto? Vaya, va a ser mango, todo el mundo vende mango, tiene que ser algo diferente, tengo que presentarlo de manera diferente. Entonces le voy a meter Frozen, de mango también, del mismo mango. Ajá, va. Entonces lo voy a, y tiene que ser en un vaso porque va a llevar Frozen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, qué tipo de vaso ocupo? Ah, voy a usar un vaso de plástico. Vale. Entonces viene y ocupa, elige ese vaso de plástico. A todo eso, ya aquí ni la marca ni por nada, o sea, en el momento el logo y la marca no importa. Entonces viene y elige el vaso y dice, bueno, la base va a ser el Frozen. Encima va a ser el mango rallado. Y a eso le voy a poner todo lo que las señoras del mango le ponen en la calle, el alguacil, la salsa, el chile, el limón, todo. Y lo voy a poner con una pajilla y con una cuchara, con un tenedor lo pone. Entonces, ¿cómo se va a ver mi producto? Así se va a ver mi producto. Eso es lo primero. Entonces ahí viene el tema de lo atractivo. O sea, él vende mango, gentes. Él vende mango, pero lo vende diferente. ¿Y sabe cuánto vale? Allá va uno a pagar. Porque es cierto, ese mismo mango me lo puedo comer yo del carrito del señor que se pone ahí por la gasolinera que me vende la bolsa a $1. ¿Ya? Con parásitos, pero me lo vende a $1. Seguramente chuco con COVID, pero me lo vende a $1, ¿verdad? Pero allá me voy a la mangoneada, que también corro el mismo riesgo, o sea, no me hace nada la diferencia. Entonces allá voy a pagarlos. Bueno, ya le subieron porque valía 3.75 y parece que ya vale 4. Bueno, no me hagan caso, dejémoslo en 3.75. Y ni siquiera me pone la mitad que me pone el señor de la bolsa, porque el señor de la bolsa que me lo da $1 me la da más grande y ese solo me pone un poquito encima el Frozen y me lo da 3 y ficha. Ah, pero es que el ICA hace el fresco. Que, ajá, sí, sí lo hace. Y lo hace del mismo mango. Y no vayan a creer que hace el fresco. O sea, hace el fresco, pero como tiene controladas las medidas de lo que ocupa en el vaso de su presentación. Yo no sé si ustedes, miren, yo porque soy bien metida, miren, y cuando yo veo negocios así exitosos, voy a comprar solo para ver qué veo de extra. O sea, yo no crean que yo voy solo de cliente. Miren, a mí mi esposo me dice, mira, o sea, ya, o sea, deja esos ojos en la casa, esos ojos mercadológicos que los sacas a todos lados. Me dice, yo no puedo. Miren, una vez me fui a sentar como 2 horas y media a la sucursal de ellos que tienen allá en... ¿cómo se llama esta calle? Es el escalón siempre, pero no era la mascota, era otra que era ya sucursal, no era ese kiosquito que les enseñé. Y me fui a sentar y yo dije, de aquí no me voy hasta que no vea por qué todas las mangoneadas saben igual, si las preparan diferentes pichas, ¿verdad? Y no me voy, no me voy. Y me senté, mire, y pedí la mía. Pero cuando la pedí, me quedé ahí parada viendo todo el proceso y como en eso iba llegando más gente, no me fui a sentar, me la entregaron y ahí me quedé viendo si hacían el mismo procedimiento con los demás clientes.
Entonces, ahí fue donde yo me fijé. En primer lugar, tienen el famoso fresco congelado en forma de paletas. Primera. O sea que ellos tienen quizás sus moldes, vea, se me ocurre, porque obviamente no lo fabrican ahí. Tienen un lugar donde la fabrican, para empezar. No vayan a creer que tienen la refri ahí y en el freezer tienen congelando todo. Ay, voy a hacer el fresco y lo voy a poner algo ahí en el nombre de Dios que me congele por si viene cliente. No, ellos ya tienen un lugar donde producen todo eso. Y hay una persona encargada de ir a distribuir a todos sus puntos de venta, y ahí es donde viene también la plaza, porque la plaza también es interna, no solo externa, ¿verdad? Entonces vienen ellos, voy a tratar de explicarles con este producto la aplicación, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un lugar específicamente donde lo producen, donde hay alguien que está haciendo una maquila, pues vaya, en donde se está haciendo todo ese líquido, o sea, el fresco de mango, ¿verdad? Es una, de seguro una receta, porque todos queda igual, sabe igual siempre, ¿verdad? Entonces, después lo ponen en moldes de paletas, en el tamaño de la paleta normal, tipo el tamaño de la paleta michoacana. La paleta normal, de cualquier paleta de carrito, de paleta de Lazarita, si usted quiere, de cualquier paleta. El tamaño estándar de una paleta. Y tienen ese molde. Entonces hacen todas las barras. Como que usted se ponga a hacer hielo en los moldes de hielo, ¿verdad? Pero ellos en la paleta. Si te tienen todas esas barras, vienen y después las empacan con ese papel de paleta. No le ponen palo, solo el papel de paleta. Y después las distribuyen ya así. Todos los cubos rectangulares, todos los distribuí. Miren, yo tengo tanta suerte y gracias a Dios porque me gusta tener esa suerte porque lo puedo ocupar después en las clases en temas verídicos. En esa ocasión que me llegué a sentar ahí, llegaron a dejar la bolsa de esos moldes. Ahí me fijé. Entonces, llegaron a dejar la bolsa y eran esos moldecitos de paleta. Y obviamente las empiezan a meter en los freezers de que sí, ya son freezers de, no de refri, sino que de los freezers esos que parecen ataúd grandes, son baúles, va, esos. Entonces empezaron a meter ahí. Entonces de ahí yo me fijé. Ah, y además les llevan también las bolsas de mango rallado. No vayan a creer que las bichas están con la maquinita rallando cada vez que llega un cliente. No, si es que ahí la que no trabaja galán es porque no quiere. Le llevan toda la bolsa, pero bolsas grandes, bolsas de basura, transparentes, llenas de mango rallado. ¿Quién se pone a rallar? No me pregunte. Miren, a mí me daba risa porque yo le decía, ajá, ahí también tienen, Elida, ahí en la Plaza Malta. Mire, pero a mí me daba risa que decía, yo le decía a mis amigas, ¿te imaginas el montón de señoras rayando mango en una maquila? Parece como que una maquinita de como que hace un montón de duendecitos de santa haciendo juguetes, pero ellas haciendo mango, rayando el mango, les decía yo a mis amigas. No, ellas han de tener unas grandes máquinas, o sea, que rayan las grandes boladas y a saber dónde sacan mango todo el año, pero todo el año venden mangoñar. Se imagina la cantidad de mangos que han de comprar y que han de tener a saber cómo almacenados para que no se arruinan, para que no se pudran, para que no se maduren de más. O sea, ¿qué hacen? Que en las temporadas, se me ocurre, vea, en las temporadas realmente del mango, se han de poner a rayar todo ese mango así y lo congelan. ¿Ya? Y lo congelan para poder tener siempre producto, vea. Entonces, imagínense, o sea, es un negocio de verdad, no es solo vender mango, pues, o sea, realmente ahí viene la forma de cómo ha hecho el todo la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas niñas? Cuando uno llega a pedir una mangoneada, una de las paletas la agarran, la meten a la licuadora, la licúan en una velocidad que ya saben qué velocidad es, porque no queda ni líquida ni sorbete, sino que frozen, literal. Entonces, esa cantidad que licuaron la ponen en el vaso y después como que les dan la medida de la mano. Mire, yo siento que a todas las han de contratar, si quiero ver la mano, a ver si agarra la cantidad del mango que tiene que agarrar, se lo juro, porque todas solo meten la mano y saben cuánta cantidad van a poner en el vaso. Y yo digo que las contratan y les han de medir las manos a la picha y les ponen las manos. Pon el mango y de ahí ya saben cuánto van a echar.
si usted le pide un poquito más del why, se le ponen, pero con lástima, vean, porque ellos ya tienen sus medidas. Pero le pone, si usted les pide sal, le pone, si le pone chile, le pone, va. Pero también hace la diferencia el tipo de chile que utilizan y el tipo de salsa perry que utilizan, que es de la gruesa. No es de la líquida que nosotros compramos en el súper, es de la gruesa. Ya saben dónde la compran, pero de esa es. Entonces, y a eso agréguele, ahí viene la parte, vaya, ya tiene la parte de cómo se va a ver su producto, cuál va a ser su diseño, que ahí es donde viene la presentación, qué le va a brindar al cliente este producto, qué le va a brindar al cliente, qué necesidad le va a cubrir al cliente y qué lo va a distinguir en el mercado y cuál va a ser su competencia, cuál es la competencia de esta mangoneada. Todas las señoras que venden en la calle, no, porque nadie le pone frozen de las que venden en la calle. Desconozco si después de ese éxito él ya tiene competencia en otro lado, pero las típicas mangoneadas no eran así. Las típicas mangoneadas que nosotros conocíamos era solo la paleta, ¿sí? Sí habían comido mangoneadas ya, que era solo la paleta y que usted la zafaba la paleta del vasito, que usted zafaba las paletas del vasito y adentro le ponía todo lo que le ponen al mango y ahí metía la paleta y la estaba chuponeando. Esa era la mangoneada que yo conocía. Ninguna con fruta, ¿verdad? Normal, y menos tan grande y tampoco tan alto el precio, ¿verdad? O sea, pues cuando el precio dije yo, más vale que ese volado sea bueno, porque, o sea, no es barato. O sea, si nos vamos a analizar el tipo de producto que es, no es barato. Y el producto, usted dice, no, hombre, si mango hay en el parque, hay un montón de palos y voy a cortar, dice uno, no, hombre, ya va, a pagar los $3.75. ¿Por qué? Porque es la forma en la que le han servido el producto. ¿Ya? Es la forma. Ah, entonces ahí ya viene, como dice que el producto tiene que tener una marca, un logo, algo que lo distinga, ahí es donde ya viene. Aparte del vaso, la pajilla, el tipo de pajilla que le pone. No es creer que es una pajilla delgadita, aguada, de la que le ponen a la gaseosa en la bolsa. No, es de la gordita, de la dura, de la que a veces usan en los cafés que son frozen, los gruesos, de la dura, de la gruesa, de esa le ponen. Y el tenedor le ponen uno que cabe en la tapadera del vaso, que trae un hoyito chiquito el vaso, entonces el tenedor tiene que caber ahí. Nadie ocupa el tenedor. Bueno, yo, o sea, sí, pero le quito la tapadera, la verdad. Yo es que no puedo ir en todo lo que le estoy haciendo en el hoyito, usted. Se me deshace el frozen, entonces yo siempre le quito la tapadera, pero me imagino que esa tapadera solo se la han de poner a la gente que lo pide para llevar, como nunca me, ah bueno, no, como no, siempre se la ponen, porque las veces que me he quedado me la han puesto, pero la verdad es que no entiendo, pero el tenedor es así chiquito, cabe ahí, pero yo Glenda, yo no me lo como así, yo le quito la tapadera, no sé si hay alguien que de verdad desde el hoyito se come el mango, a mí no me sale, o sea, no me lo como bien así, entonces ahí está, entonces lleva un tenedor y lleva la pajilla. O sea, imagínense todo lo que la presentación, además de la servilletita enrolladita, el logo que va pegado en el vasito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a ver? Así, así como se los estoy describiendo, así se va a ver. Ahora, si me voy a, ¿qué le brindo a mi cliente? Pues le brindo una combinación diferente del típico mango normal que me como en la calle con sal, agua y limón. Además se lo combino con un frozen, que es una bebida fresca, refrescante porque es helada. En un país cálido como el mío, obviamente que me va a funcionar porque le estoy brindando una bebida refrescante que además lleva comida porque lleva el mango real, ¿verdad? ¿Qué necesidades voy a cubrir? Pues un montón, vea, comer fruta, comer algo fresco, ¿verdad? En este país de calor. ¿Y qué lo distingue del mercado? Además de que es bien alto el precio, la presentación, los lugares donde lo venden, la ubicación. Podría ser también, si nos vamos a pensar, pues la verdad es que la atención al cliente en el local es muy buena, la presentación de las señoritas es bastante buena, se ve aseado el lugar, puedo llegar y sentarme y platicar con mis amigos y no corro peligro como comprando un mango en la esquina, ¿verdad? Las muchachas atienden con guantes, preparan todo con guantes, se puede pagar con tarjeta y en efectivo. Hay internet y aire acondicionado cuando va a sucursales. Entonces, ahí es donde uno va viendo,
¿Ya? Por eso cuesta lo que cuesta. Hoy ya se metieron a los PriceMart. Ya están en los PriceMart. Y ya tienen ahí sus kiosquitos, ahí ya tienen otro tamaño. Tenían un solo tamaño estándar, ahí ya tienen otro tamaño. Entonces ya están ofreciendo otro tamaño a otro precio más bajo. Entonces eso es lo que le está brindando al cliente, esas opciones. Y además la facilidad de adquirirlo, porque ya se están distribuyendo en otros puntos, no solo en sus sucursales, ¿verdad? Otra cosa es que también ya están sacando otras bebidas de temporada. Ya hacen de jícama, por ejemplo. Por eso es que no le pusieron mangoneadas como tal. O sea, realmente se llaman paleta gecko, la marca. Y ya hacen de jícama, ya con casa de guayaba hacen ya, de jocote. Y yo cuando salieron esas nuevas, yo fui a ver, es que mire, no puedo. Fui a ver, es que quiero conocer en qué, al muchacho este que inventó eso, porque quiero saber qué estaba haciendo cuando se le ocurrió. Algún día lo voy a conocer. Y fíjense de que llegué a ver la de jocote. Y le ponen la misma base de mango. Eso no cambia. La base de mango es la misma. Y lo que cambia es la fruta. Entonces le ponen los jocotes, miren, así. Y le ponen el montón de cosas. Entonces ahí es donde dice qué es lo que brinda. O sea, y ahí es donde contesta usted todas estas preguntas, ¿verdad? Ahí es donde aplica ya el producto. Cuando ya vamos hablando del precio, ¿cuánto vamos a invertir en cada producto? Obviamente, como es masivo, ya ellos ya tienen sus costos bien establecidos, ¿verdad? ¿Qué costos agregados demandará? ¿Verdad? O sea, aquí ya vamos, no solo es la producción, sino el tema de tener todas las herramientas para poder producir toda esa cantidad de mango rallado, toda esa cantidad de líquido para hacer el frozen, toda la cantidad de empleados que voy a contratar para estar trabajando ahí donde está produciendo, más las sucursales, todos esos son costos que vamos a agregar porque esto, o sea, están dentro de lo que va a demandar el poner el precio. ¿Cuáles son los precios de la competencia? Miren, aquí no hubo una referencia, aquí no podía haber una referencia, a menos que se fuera a comparar, no sé, con otro tipo de helado, pero me pareciera como absurdo poner un precio pensando en que el milkshake de la Boston vale tanto, porque no es el mismo producto. Entonces aquí sí creo que se tuvo que haber basado en los costos de producción, ¿verdad? ¿Y cuánto va a pagar el cliente para tenerlo? Es otra pregunta, ¿verdad? O sea, realmente tiene que ser lo suficientemente bueno en sabor y en presentación para que el cliente, un cliente salvadoreño diga, voy a ir a pagar $4 por comer mango. ¿Me entiende? O sea, realmente tiene que ser algo extremadamente bien elaborado, bien exquisito para decir, voy a ir a pagar $3.75 por un mango porque además gastó combustible. Porque no lo voy a pedir a domicilio porque me va a venir descongelado. ¿Ya? Entonces, claro, cuando ellos salieron hace añitos, la publicidad fue impresionante. O sea, le hicieron una cosa de publicidad súper extrema en Facebook. En Facebook lo hicieron. Videos haciéndolo. O sea, casi que no les digo que uno se saboreaba al ver el video. Pues síganlos en Facebook para que vean todo lo que suben. Entonces, tuvieron que, desde siempre ha sido más arriba de los $3 el precio, desde siempre, hasta que entraron a los PriceMart, que ya estaban ya ellos más grandecitos, le bajaron, pero el tamaño también, a las que venden en PriceMart. Las de los kioscos normales de ellos cuestan lo mismo y es el mismo tamaño, pero en el PriceMart hicieron de como de 2 onzas más pequeño y le bajaron como 50 centavos. Creo que valía $1, porque valía $2.75, si no me equivoco. Valía, tengo tiempo que no me como una. Pero así era, o sea, así fue la fijación de precio. De ahí viene la otra parte de la aplicación ya de la plaza, ¿verdad? ¿Cómo encontrar al producto mis clientes? Se empiezan a promocionar ellos en Facebook y ahí viene la promoción también al mismo tiempo. ¿Cómo me van a encontrar? No, los encontrábamos en esta primera sucursal de ellos, que fue en La Mascota, solo ahí. Y ellos se promocionaban mucho en Facebook para poder que la gente los encontrara y que supieran que era ahí, en ese centro comercial chiquito que está por la escuela americana. Esa fue su primer tienda. ¿Cuáles iban a ser sus puntos de venta? Pues él quizás nunca se imaginó el crecimiento y la aceptación que iba a llegar a tener de su público,
que cuando la tuvo, se vio en la necesidad de abrir más sucursales y abrió esta que les digo que está en el escalón, que no me acuerdo la calle, no sé si todavía estará ahí. Y después abrió una en Santa Elena, si no me equivoco, y después creo que abrió esa que dice Elida, en Santa Elena abrió, y después abrió otra allá en estos centros comerciales nuevos de la esquina y la, ay, no sé cómo se llama el que está enfrente de la esquina, pero ahí, en esas colonias de ahí de Santa Tecla, en esos centros comerciales, en esas plazas chivas nuevas que ha salido, que hay una calaca también, ahí hay una, y esa sucursal es de las más bonitas. Entonces, ahí es donde se vio la necesidad de tener más puntos de venta, ¿ya? ¿Cómo maneja la distribución, la competencia? No, es que no, yo hasta el momento, si usted me dice, es que tienen competencia, yo no le hallo competencia a lo que ellos hacen, ¿verdad? Pero si nos vamos a lo más chiquito, pues la gente que vende en la calle, pero para mí eso no nada que ver, porque no tiene comparación, ¿verdad? Entonces, no hay distribución de la competencia, no hay competencia, ¿verdad? Por el momento. Porque hasta el tipo de paletas que venden son totalmente distintas a las paletas normales que venden las sorbeterías de acá del país. Las tortuguitas y todas las paletas que ellos manejan y los sabores y las combinaciones y las recetas son totalmente diferentes. Por eso es que los precios son otros, porque es totalmente diferente. O sea, ahí una tortuguita le cuesta más que un sencillo en el Boston, de un premium, de un super premium de helado. ¿Usarán canales virtuales como el e-commerce o un sitio en internet? Sí usan canales virtuales, pero para promoción, no para venta. Por el tipo de producto helado que es, no lo puede poner así como venta virtual. O sea, no le funciona a domicilio, creería yo. No sé si se han atrevido, pero yo no lo comprara. Ya cuando vamos a aplicar la promoción, ¿cuál será el cliente potencial? Es la otra pregunta, ¿verdad? Entonces ya ahí usted dice, bueno, cierto, es mango, pero no lo doy barato. No es que cualquiera va a ir a gastar $3.75 en un vaso de esos. Porque una persona que tiene $3.75 prefiere irse a comprar un buen combo al McDonald's o un buen almuerzo que irse a comer una mangoneada. Entonces hay que perfilar, ¿verdad? Hay que tener un segmento de mercado. ¿Quiénes lo van a comprar? ¿Mujeres y hombres? Sí. Pero ¿entre qué edades? Niños también, sí, pero ¿quién paga? El papá. Entonces, ahí es donde dice, ¿cuál va a ser mi público potencial? Entonces ya dice usted, bueno, entre, vamos a poner la edad mínima que puede, de la gente que ya trabaja y que puede pagar, bueno, de 18 años en adelante, ¿a cuánto? A 60 años de la gente que todavía come cosas ácidas, dice uno. Va, hasta 60, dejémoslo, hasta 60 años, hombres y mujeres. Profesionales o no, indiferente, ¿verdad? Indiferente. Académicamente no necesitamos que tenga estudios, mientras tenga dinero para pagar, no importa la parte académica, no importa la parte profesional, cuando estoy segmentando. Ahora sí, un rango económico, ese sí lo necesito, ese sí, necesito tener gente que gane por lo menos del mínimo para arriba, pero ni así, porque yo quiero que me compren todos los días si es posible, o una vez a la semana por lo menos. Ah, entonces necesito gente que gane por lo menos de 600 para arriba, que se pueda dar los lujos de comprarse un helado cada vez que le da la gana. Ah, no, entonces mejor de 800 para arriba, y así va. Va uno viendo cuál es el cliente potencial. Otra parte que pregunto en la promoción, ¿usaré marketing tradicional, televisión, radio, revistas, diario, o voy a utilizar marketing digital, sitio web, redes sociales, email, marketing, etcétera? Entonces ellos decidieron usar marketing digital porque tenían solo sus redes sociales. Ahora ya usan un poco el email marketing, pero porque ya tienen una base y mandan sus promociones, pero también usan mucho Facebook. La verdad es que ellos usan un montón el Facebook. Bueno, hasta en el Black Friday ponen promoción, vaya. ¿Cómo se promociona la competencia? Esta pregunta la vamos a descartar porque yo no les he encontrado si tienen competencia. Pero si tuvieran, tenemos que investigar cómo, pues, porque para saber qué está haciendo, pues, para ver qué, si me va a afectar o no me va a afectar lo que hace. Y qué resultados obtiene la promoción que yo ocupo. Acuérdense que lo que habíamos hablado, todo lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, tengo que ir controlando. Cuando ocupo promociones, saber cuánto vendí adicional en esa promoción. Ahí en ese, en la esquina de Santa Tecla. Ah, en Torre Futura ahí. ¿Dónde?
Chica, tengo tiempo, quizá tenga. ¿Dónde está Torre Futura? No me ubico, no me ubico. A ver, Elida. Ahí por la placita está, y también estaba viendo que han abierto otra sucursal en Plaza Mundo. Sí, en Plaza Mundo sí me di cuenta que abrieron. Pero el kiosco o es sucursal, porque en Plaza Mundo empezaron con un kiosquito. Sí, es kiosco. Ahorita es kiosco. Kiosco, vea. Imagínense, ¿qué se iba a imaginar ese bicho? Cuando dijo que iba a vender mango. ¿Qué se iba a imaginar que después iba a tener que tener sucursales en esos centros comerciales tan grandes y tan caros? Miren, los precios de los kioscos de los centros comerciales en la época que yo trabajé de supervisora de tiendas de tecnología, puchica, los de Metro valían, entre más ubicados, entre más tráfico había, en la etapa más alto del precio. Por ejemplo, tenía dos kioscos en la etapa de la, donde están los cines, que esa era la etapa, ¿qué etapa era? Ya ni me acuerdo. La dos, creo que era. Número dos, creo que le decían la etapa dos, que era la de los Cinemark. Ahí valía como $800 el alquiler por kiosco. Y el de la cuarta etapa, que estaba allá abajo del Wendy, que iba a dar por el Centro Cultural, ahí valía como 600. Y así va variando. El de Multiplaza valía $1,500. El kiosquito, kiosquito. Y el de la Gran Vía, que era más chiquito todavía, que ahí nos metíamos dos y ya no podíamos movernos en ese kiosco. Y ahí costaba también como $1,000 en Gran Vía. Y en Galerías, una carreta me costaba $800 el alquiler. Carreta. En aquel entonces, les estoy hablando ya por el 2012. Del 2012 al 2015 fue la época que yo trabajé ahí. Imagínense. A saber ahora, ¿verdad? ¿Cuánto ha de costar? Entonces, imagínense este muchacho que ahora ya está en estos centros comerciales y que cuando abrió fue bien arriesgado porque abrió en un kiosco en La Mascota, en una plaza que está enfrente de la escuela americana, que hay una tecleña, y entonces es un centro comercial chiquito que no es tan tráfico para decir, o sea, no hay tanto tráfico de gente, pues, porque es una zona exclusiva, digámoslo, y se arriesgó al abrirlo ahí. Pero imagínense todas las casitas que están por ese rumbo, que van a andar comprando mango en la calle. ¿Va a creer que no vendió con toda esa gente de ahí, de esas casas, de esas mansioncitas chiquitillas que hay? De que la gente bien pobrecita, la que vive por ese lado, ¿verdad? Imagínense toda esa gente que no se iba a comprar un mango o un carretón, ahí de seguro empezaron a comer, a comprar de ese volado, ¿verdad? Y más toda la publicidad que es, de verdad, se hizo muy buena publicidad. Miren, yo lo quiero conocer porque yo quiero que él vaya a dar testimonio a mis alumnos de la universidad, porque yo doy una clase de emprendimiento que se llama Administración de Negocios. Me encantaría llevarlo para que vean que se puede, vea. Pero es lo que les digo, o sea, la aplicación de del marketing mix es bien importante, porque todas estas preguntas que nosotros nos hacemos nos ayudan a ver realmente si mi producto tiene potencial. Sí tiene, lo que pasa es que a veces no aplicamos esto. Como es teoría, o sea, no leemos, no nos preparamos en la parte teórica, sino que solo creemos que es porque, bueno, me voy a inventar y creemos que me estoy inventando la orilla azul, ¿vea? Entonces no es así. Realmente lleva un trabajo para poder aplicar todo eso, ¿vea? O sea, no es como, ay, hoy me levanté con ganas de que ya no quiero ser empleado, ¿qué vendo? O sea, no es así, sino realmente hacer la aplicación del marketing mix y decir, vaya, si es un producto o un servicio, y todas las preguntas que les acabo de decir, que yo, pues se las voy a poner aquí, pero igual ya les pasé la presentación, yo creo que ya la descargaron algunos, ya se las pasé al WhatsApp. Entonces es de verdad hacernos todas estas preguntas cuando voy a pensar en un emprendimiento. No es solo de decir, yo me voy a poner a vender y me voy a promocionar en Facebook y voy a hacer marketing digital y no sé qué, no, si es que si no me hago todas estas preguntas antes, ni siquiera voy a poder usar bien mi página de Facebook. Porque ni siquiera voy a saber qué es lo que le quiero vender a la gente. La cosa es lograr hacer la diferencia, y más si tengo competencia. ¿Ya? Porque un ejemplo bien sencillo de una persona que dijo, voy a vender mango. O sea, un día dijo, voy a vender mango, pero le voy a poner frozen. Eso fue todo.
Y ahí no, o sea, de ahí lo que vende, bueno, y después que empezó a vender las paletas, ¿verdad? Que seguramente pues tiene alguien que ha estudiado ese tema de elaboración de recetas y todo, porque sus paletas son totalmente diferentes a cualquier paleta normal, ¿verdad? Y miren que yo soy amante de los postres helados, de cualquiera, pasteles y todas esas cosas, y realmente tiene buen producto, el muchacho tiene buen producto. Entonces, esas son las preguntas basándonos en los productos. Estas son las preguntas que tenemos que hacer cuando hablemos de precio. ¿Cuánto voy a invertir en cada producto? ¿Qué costo agregado demandará? ¿Cuáles son los precios de la competencia? ¿Cuánto pagará el cliente para tenerlo? Plaza, ¿cómo encontrará el producto mis clientes? ¿Cuáles serán los puntos de venta? ¿Cómo maneja la distribución la competencia? ¿Y qué canales virtuales vamos a usar? Y de ahí en la promoción, ¿cuál será el cliente potencial? ¿Qué marketing vamos a usar, tradicional o digital? ¿Cómo se va a promocionar? ¿Cómo se promociona la competencia? Si la tengo, tengo que investigar, vea. ¿Y qué resultados voy a obtener al hacer este tipo de promoción? Porque eso es importante. ¿Qué resultados voy a tener? No es solo, ay, como ya tengo página, hagámoslo, metamos, qué chulona se ve la página, ¿no? ¿Qué resultados va a obtener si le pone un post, si le pone un video, si le pone, si le inyecta, pues, qué resultados va a tener? No es solo para que la página se vea bonita. Tiene que tener otros objetivos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Les sirvió un poquito el ejemplo para entender la aplicación? ¿Me levantan la mano si les ha servido? Ok. Ok, bien. Entonces vamos al marketing tradicional. Vaya, entonces terminamos ese tema y vamos con el marketing tradicional versus el marketing digital. Esta presentación es la que no les he pasado. Esta sí creo que no se las he pasado. Solo les pasé hasta aquí. Pero quiero ver si tengo abierto el WhatsApp para poderles pasar esto de una vez. Vamos a ver. Ya se lo voy a pasar, solo quiero que me cargue esta cosa. Ya se las voy a pasar y vamos a ver ahorita para cerrar ya esta sección. Hoy cerramos la sección 1, mañana vamos a comenzar con la sección número 2. Les voy a mostrar aquí el último contenido, marketing tradicional versus marketing digital. Si alguien va entrando, recuerden que ya pasé asistencia. Para que me pongan ahí, para ponerles la asistencia. Vale, lo primero es, bueno, hoy sí, identificar bien qué es el marketing digital. Este es el conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en internet. O sea que el marketing digital no es algo, no es un marketing nuevo, sino que es, o sea, no es un nuevo concepto más bien del marketing, sino que es como una herramienta adicional ahora con tanta tecnología del marketing, ¿verdad? O sea, que es una estrategia que se ha, digamos, difundido, implementado y crecido y aumentado por el uso de la tecnología, por la parte del internet. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia entre, o el versus que vamos a hacer entre el marketing convencional con el marketing digital? El marketing convencional dice que interrumpe al cliente, que está centrado en el producto y utiliza medios tradicionales que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? La televisión, la radio, las revistas y el periódico. Comunicación unidireccional, apunta a públicos amplios, busca vender como primera opción y se utiliza bastantes recursos. De hecho, es
mucho más alto los gastos, el precio, que el marketing digital. Entonces, el marketing digital lo que persigue es atraer al cliente, centrado en el cliente o el famoso buyer persona, que es el cliente ideal que todas las empresas quieren. Usa medios digitales, comunicación bidireccional, se centra en un nicho de mercado, busca generar confianza y entretener, y se optimizan los recursos. Ahora, todos buxos, busquen qué es la comunicación unidireccional. Ahorita, búsquenlo ahorita. ¿Qué es la comunicación unidireccional? Y otros, búsquenme qué es la comunicación bidireccional, ¿verdad? Búsquenlo ahorita, quiero que saquemos una diferencia ahí para que entendamos de qué estamos hablando con esta comparación, porque lo demás es bien fácil de entenderlo. Pero, ¿qué es la comunicación unidireccional y qué es la comunicación bidireccional? Y compártanlo. Lo vamos a compartir porque si hablo solo yo se duerme. Ajá. Vamos a ver, quien ya lo tenga, me dice, lo tengo, Lick, y lo comparte. Creo que aquí está, sí, ajá, y ahí están las páginas, presentaciones. Voy a compartirles en lo que lo buscan, esta que vamos a hablar ahorita. La de marketing digital versus marketing tradicional. Cuando lo tengan, bidireccional y unidireccional, me avisan. Lo que encuentren va a ser leído. No vayan a creer que. Leído, leído. Yo ya lo tengo, Lee. Listo, ahorita voy. Vamos a ver. Espérenme, solo mando la presentación. Aquí está. Ya lo tengo también, Lee. Excelente. Vamos a ver. Voy. Ahí. ¿Quién dijo lo tengo primero? Uy, no vi. Unidireccional, fluye en un solo sentido. Necesario en un solo mismo sentido. Ajá, vamos a ver. ¿Quién me dijo? Levánteme las manos. ¿Quiénes lo tienen? ¿Quién me dijo? Lo tengo. Ahí está. Vamos a ver. Ibis y después voy con Ana Luisa. ¿Cuál tiene, Ibis? La comunicación unidireccional. Dice el concepto, fluye en un único sentido. Por el contrario, la comunicación bidireccional. Ahí está también el otro. Fluye por dos sentidos y permite, por tanto, lo que se denomina como retroalimentación, es decir, la interacción entre emisor y receptor. Ahí se fija que el marketing convencional está diciendo que va en un solo sentido, porque no les importa la opinión de la gente. Por eso es que dice que interrumpe al cliente. Y el marketing digital está diciendo bidireccional, hay una participación, pero oigamos lo demás. Vamos a ver, Ana Luisa y después voy con Jennifer. La comunicación bidireccional es aquella en la que el receptor y el emisor del mensaje se intercambian los papeles de manera continua. En el entorno del marketing, esto significa que la marca emite un mensaje, el consumidor responde al mismo, la marca reacciona a la respuesta del consumidor y así sucesivamente. ¿Es en el bidireccional? Sí. Gracias, Jennifer. Vamos a ver. Yo tenía justo lo que ella leyó de okay. La comunicación bidireccional. Ok, pero lo importante de leerlo es que cuando lo leen lo entienden. Fíjense, si se lo digo yo, probablemente lo escuchen, pero mañana ya no se acuerden. Vamos a ver, Israel. Abra el micrófono. ¿Me escucha? Hoy sí. Buenas noches, ok. Comunicación unidireccional es cuando se produce desde el emisor y no implica feedback del receptor. No recibe respuesta por parte del receptor, salvo por la lista de audiencias. Bidireccional es aquella en la que el receptor y el emisor del mensaje se intercambian los papeles de manera continua. En el entorno del marketing, esto significa que la marca emite un mensaje, el consumidor responde al mismo y la marca reacciona a la respuesta del consumidor y sucesivamente. Así es. Y cuando dice que la marca reacciona, significa, basándonos en la parte del marketing a la que ha hecho énfasis Israel también, que la marca toma en cuenta la opinión del cliente, salvo que sea para hacer mejoras o para mantener cosas que sí
están funcionando, o sea que el receptor está aceptando bien, ¿verdad? Pero toman mucho en cuenta al cliente. Entonces ahí es donde viene la P de la participación, ¿verdad? De lo que veníamos, de lo que van ustedes a leer más tarde. Mañana, ¿qué diga? Más tarde. De las 11 en adelante lo puedo poner a leer. No, mañana. Entonces, en esta parte lleva ese enfoque. Por eso es que es importante conocer bien las nuevas 4P del marketing, porque ahí es donde viene el tema de la comunicación bidireccional del marketing digital, en donde hay una interacción con el cliente. El cliente participa un montón y es tomado en cuenta el feedback. No es que solo hay que hable para ver, para que diga que lo oímos, para que diga que lo tomamos en cuenta. No, o sea, realmente el cliente participa en este feedback que hace, ¿verdad? Y porque ahí es donde nos damos cuenta realmente cómo estamos transmitiendo el mensaje y nos damos cuenta cómo el cliente lo está recibiendo. Y eso ayuda, miren, las marcas que hacen esa marketing digital y que de verdad implementan la parte de comunicación bidireccional, o sea, realmente si lo aplican, es bien funcional. Primero que les ayuda a entender más al consumidor e incluso hasta ahorran porque ya hasta saben qué es lo que el cliente quiere ver y entonces ya elaboran todo el marketing pensando en lo que el cliente realmente va a ocupar, pues va a tomar en cuenta y no se ponen a hacer campañas de Facebook que no les van a dar resultado o e-commerce que no les va a dar resultado o incluso email marketing que miren, el problema de las empresas anteriores antes de que el marketing digital se llamara así o que lo conociéramos con esas palabras, marketing digital, miren, yo les voy a contar, cuando yo trabajaba en un hotel de playa hace años, trabajé en el Valle del Sol allá por el 2007 al 2011. Y obviamente en esa época yo estaba estudiando la licenciatura en mercadeo, ¿vea? Pero cuando yo estudié, hombre, el marketing digital ni existía. O sea, la palabra marketing digital no existía, nunca existió en el pensum en el que yo estudié. Nunca, nunca existió. O sea, jamás hubo una asignatura que se llamara así. ¿Por qué? Porque para empezar las redes sociales entraron acá en el 2008 y solo entró el Facebook, ¿verdad? No había como tanta cosa como hay ahora. Y el Facebook no entró con el objetivo que está hoy. O sea, el Facebook en ese entonces no tenía marketplace, no se le podían hacer fanpage en el 2008 que entró aquí, porque realmente en el 2006 comenzó todo. Comenzó Facebook, no quiere decir que comenzaron las redes sociales. Las redes sociales son viejísimas y son con otros nombres. Se han ido arreglando y se han ido modificando y actualizando, es diferente. Pero la verdad es que desde antes del Facebook ya existían cosas similares, muy, muy similares. Les digo porque yo doy este tema en la U de las redes sociales y hago grupos de exposición y le asigno a cada grupo una red. Miren, cuando les asigno redes viejas que ni conocen, no les puedo explicar a mis alumnos cómo se ponen. No, denos el Facebook, denos el Instagram. A mí denme el TikTok, por favor, YouTube, aunque sea, pero no me dé esa que usted dice que no la vi nunca, que esa quizás la usó mi abuelo, me dicen los bichos. Cólera me da usted porque me siento bien vieja. Pero cuando les digo, vaya, usted me va a hablar del Hi-Fi, usted me va a hablar de MySpace, usted me va a decir los bichos, ¿qué es eso? ¿Y eso cómo se come? Eso no existe. Y los pongo aquí, investiguen de las que fueron antes de, y ahí muchos cuando ya exponen, se dan cuenta que realmente el Facebook vino a ser algo mejorado de todas estas cosas licuadas, ¿me entienden? Entonces, y cualquiera podría decir que el Mark Zuckerberg le copió a todo el mundo y licó de ese lado, pero no, realmente no fue así, o sea, Facebook tuvo un giro bien garrafal, pero existe. Lo que pasa es que estaban mal elaboradas, con malos objetivos de perseguir y todo ese rollo. Entonces, realmente cuando todavía el marketing digital no había tomado ese auge, por ejemplo, el email marketing, que ahora se conoce como email marketing, antes, en mis tiempos, cuando trabajé en esta empresa que les digo, le llamaban correos masivos. Así le llamaban, no le llamaban email marketing. Le llamaban correos masivos. ¿Y qué me decía mi jefe? Vaya, Glenda, tenemos que sacar una promoción. Yo estudiando, yo todavía no era mercadóloga. Me decía, Glenda, tenemos que sacar una promoción
porque tenemos vacío el hotel y el fin de semana y que saquemos esto y que no sé qué, no sé cuánto. Entonces teníamos dos medios, un tradicional y uno digital, pero en ese entonces no se llamaba marketing digital, o sea, no sabíamos que era marketing digital, nadie lo conocía así. Para mí y en la universidad era marketing, así de simple. Lo que se utilizaba eran diferentes estrategias. Para el tradicional usaba el periódico, usaba la prensa gráfica, y yo también tuve, Lisa, ay no, mire, qué terrible, qué mío, ay no, pero yo sí estoy vieja. Mire, entonces, teníamos el marketing tradicional como la prensa gráfica y el marketing digital, que ahora se llama así, pero en aquel entonces no, eran los correos masivos. Entonces, ¿qué hacíamos? Contratábamos a una empresa de publicidad. Ajá, correcto. Ay, el Ares, ¿dónde lo dejan? El Ares, que ahora es el Spotify. El Ares era el de música antes. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos que pagar a la prensa para hacer un anuncio y teníamos que contratar una agencia de publicidad que tuviera bases de datos para hacer los correos masivos, que ahora es el email marketing, ¿verdad? Entonces, se tocaba pagar el gran montón de dinero para hacer esa publicidad y el mismo arte, lo que hacíamos era lo siguiente, como no teníamos diseñador gráfico en la compañía y yo estaba estudiando mercadeo, yo no era la diseñadora gráfica del hotel, ni mucho menos era la gerente de marketing. Era una ejecutiva más ahí, corporativa, que estaba estudiando mercadeo y entonces a esa, digamos, le decía el jefe, que lo haga Glenda. Cuando yo tenía mis otras funciones, ¿verdad? Porque vendía, yo era vendedora ahí. Entonces, me tocaba. Entonces, ¿qué hacía? Le decía a la agencia, para hacer un solo gasto, ya le hablaba a la agencia de publicidad y le decía, va, mire, hagamos una cosa. Hágame el arte de la publicidad y cóbreme por mandar el mismo arte en esa subase de correos masivos, pero me comparte el arte, porque ese arte yo lo voy a usar en la prensa gráfica, le decía yo a estos bichos, a estas bichas que me hacían los artes. Sí, va, entonces el paquete era hacer el arte, compartirme el arte, para que ese arte se subiera en mi página web del hotel, porque ni redes sociales teníamos, porque no habían, el Facebook no estaba creado para eso todavía en ese entonces. Y entonces me pasaban el arte y yo ese arte se lo pasaba a la prensa gráfica lo imprimía y el mismo arte se corría por todos los correos electrónicos de la base de esta agencia de publicidad. Y a saber a quién se lo mandaba. Como no existía el marketing digital como tal, acuérdense que probablemente yo no conocía la cartera de clientes de ellos, entonces probablemente no estaba segmentada a favor del hotel, aunque creería que sí, porque como es hotel de playa y vendíamos, fíjense, vendíamos bastante cuando hacíamos ese correo masivo, que ahora se llama email marketing, pero ahora se puede hacer ordenado porque las carteras de correos masivos se segmentan. Ahora, antes no, ¿verdad? Antes la Mara pagaba y ay, mándelo, ojalá que de los 10,000 que tiene me llamen 10, ¿verdad? Es así. Entonces, y en el periódico se sacaba el mismo arte, pero en el periódico, ¿cuál era el problema de hacer este tipo de publicidad tradicional? Que en el periódico, entre mejor era la sección del periódico, más alto era el precio. Miren, a veces saben a dónde lo sacábamos, en las páginas de las esquelas, ya saben cuáles son las esquelas. Mire, y yo como era la más cómoda y el jefe me decía, no vayan a gastar tanto. Y yo, jefe, si no me dan que sea 100 pesos más, me va a tocar ponerlo en las esquelas. O sea, un montón de esquelas acá de gente fallecida y el mío aquí en medio del anuncio de la playa. Imagínense, o sea, y así tocaba. ¿Y para dónde? Si la quería sacar de sección de sociales, era altísimo el precio. Si lo quería sacar en la clasificado de anuncios de ventas y eso, carísimo también. Y si lo quería sacar en las noticias, como son las primeras páginas, súper caro también. Y la otra sección que tenía era la de, ¿cuál era la otra que me gustaba, que era bien cara? Bueno, me acuerdo, pero eran como cuatro secciones súper altos los precios. Entonces siempre me las ponían en escala. En esquela. Ay, mire, qué terrible. Pero era el precio más económico. Entonces, y salía. Entonces, cuando la gente llamaba para pedir información, una de las funciones del ejecutivo que contestara era preguntarle cómo se había dado cuenta de la promoción.
Entonces, esa es la forma de medir los resultados de nosotros, imagínense. Si me llamaban 10 gentes, ¿y a dónde vio? ¿Comprara o no comprara? Porque hay que hacer una labor también, ¿verdad? O sea, la gente llama y pregunta, ay, mire, ¿cómo funciona la promoción? Vaya, se le explica, obviamente en el periódico estaba bien explicado, en el correo también, pero usted tenía que explicar, vaya, hacer su labor y tratar de cerrar la venta por telemarketing. Entonces me acuerdo que yo la primera pregunta que le hacía, ¿y cómo se dio cuenta de la promo? Ah, me cayó un correo. Ah, lo vi en el periódico. Ah, vaya. Entonces ya yo llevaba un cuadrito de las llamadas que yo recibía y yo iba anotando. Ve, Fátima del Carmen Díaz dice que nos vio en el periódico. Ah, Ramón Eduardo Flores dice que no le cayó un correo. Israel dice que me vio ahí en el periódico. Ah, Elida dice de que una amiga de ella me vio en el periódico y le dijo. Y le mandó la foto del periódico. Porque ya había Bibi. ¿Se acuerdan del BlackBerry? ¿Verdad? Eso sí había. Entonces, y así, ¿verdad? Y entonces yo, vaya, y de eso decía yo, vaya, y de eso, ¿quiénes me compraron? Ah, don Ramón me compró 2 paquetes para adultos. Ah, Fátima me compró 1 de adulto y 1 de niño. Israel, no, eso solo me habló y no me quiso comprar nada. A Elida también no me quiso comprar. Entonces, imagínense cómo era la forma de medición de los indicadores. Entonces, yo al final, ese era yo. Habíamos 5 más, o sea, había 5 más que hacían lo mismo. Porque además vendíamos eventos corporativos. Cada quien tenía su cartera de clientes. Y a nuestra cartera de clientes también le mandábamos el arte por correo. Ese cada quien se lo hacía de su cuenta corporativa, ¿verdad? Y cada quien mandaba y bueno, y así. Y hacíamos nuestras ventas y todo. Cuando ya el jefe me mandaba llamar, porque lo peor es que todas hacíamos lo mismo y solo a mí me llamaba, y para que yo le hiciera el consolidado de los reportes, ¿no? De todo lo que habían vendido las demás. Entonces me decía, yo teníamos una jefa, pero la jefa me decía, dice don Marco que le haga el cuadro, no sé qué, y es porque usted puso la promoción. Ahí va la Glenda bruta. Ejecutiva por ejecutiva, a ver fulanita, ¿cuántas ventas de esta promoción hiciste? Ah, 10, por decirle un ejemplo. Ah, vaya. ¿Y cuántos de esos 10 se enteraron por el Facebook, por el correo masivo y cuántos por periódico? Vaya, tantos, tantos, y así, ¿ve? Para sacar el consolidado, a ver si había, mire, ¿saben por qué el jefe me pedía ese dato? Porque el jefe quería saber si le habíamos por lo menos sacado lo que habíamos gastado en la prensa gráfica con la venta. Imagínense, o sea, ¿cuántos vendieron? Ah, pero por lo menos me cubriste sacar el retorno de inversión que hicimos en la prensa gráfica. Y habían ejecutivas que cuando yo les llegaba a pedir el dato, ay, yo no le pregunté al cliente, ay, miren, yo no puede ser. O sea, y yo las hacía, llámele otra vez a su cliente y pregúntele cómo se dio cuenta. Y a todos los que no habían comprado, ay, no le pedí el número, ¿cómo no me compró? Ay, no, miren, o sea, era terrible. O sea, algunas ocasiones tuve que poner datos inventados porque yo cómo le salía al jefe, más que todos los que no compraban. ¿Cómo se dieron cuenta? Entonces ya el pisto ahí era otra cosa, porque si decía, miren, no me compró Fátima, no me compró Israel, no me compró Esmeralda, no me compró Jennifer, ok. Pero si vieron el anuncio, jefe, y si llamaron, decía yo, y saben que me decía, ajá, pero entonces ¿quién está haciendo mal el trabajo? La ejecutiva que le contestó esos 4 y no les logró vender, ¿verdad? Entonces, sí, pero esa ya que ya no es mi culpa, decía yo, no, pero entonces hay que hacer otra inversión, entrenar a ese equipo de ejecutivos que no vende. Y entonces es otro piso, entonces es un trabajo de nunca acabar. Entonces ahora, con las redes sociales, digamos que hay muchas cosas que se han minimizado, porque dentro de las campañas publicitarias que se logran hacer en Facebook, se logra como ir viendo esos indicadores, ¿verdad? Eso de ver realmente cómo funciona la promoción, cuánta gente compra, cuánta gente no compra, cuánto tráfico genera. Por eso es que dicen que es importante que, o sea, el marketing digital se hace pensando en nuestro sitio web, no solo en las redes sociales. O sea, realmente la red social debe ser el canal que direcciona a la página web, porque en la página web se ve otro tráfico. Ya, o sea, que yo tengo que tener redes sociales, pero para que a la gente le llame la atención ir a visitar mi página web, que es como el espacio donde va a estar ya mi tienda virtual físicamente, pero virtual, ya como mi punto de venta, ¿verdad? Entonces,
Eso más o menos para que entendamos cómo funciona ya en la práctica, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un poco qué es el consumidor. El consumidor es una persona u organización que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición en el mercado y que sirven para satisfacer algún tipo de necesidad. Los factores que afectan al consumidor, las preferencias o los gustos. Cada individuo en particular establece y conoce cuáles son sus necesidades o inquietudes, eligiendo los bienes o servicios que mejor puedan satisfacer los mismos de manera independiente. El nivel de renta, dependiendo del umbral de ingresos y poder adquisitivo con el que cuente un individuo, tendrá más o menos opciones en el mercado para poder satisfacer su demanda. Por eso es que cuando vamos a segmentar tenemos que ver más o menos el ingreso que necesitamos que tenga mi cliente o mi buyer persona, mi cliente ideal. ¿Y qué es el consumidor digital? Este es un tipo de cliente maduro, proactivo y conectado 24/7 que consume bienes o servicios que los productores o proveedores ponen a su disposición, pero en el mercado físico o digital. Ahora, ¿qué características tiene el consumidor digital? Este consumidor es omnipresente. Hoy las personas pueden comprar cuando quieran y desde el lugar que deseen. Capacitado. Las personas conocen datos concretos acerca de la funcionalidad, beneficios y características intangibles que agregan valor a los productos o servicios. Hiperconectado. Las personas ya no realizan una compra en soledad, se comunican entre sí. Impulsivo, el consumidor digital se guía mucho por un ítem por estímulos y experiencias y micromomentos. Independiente, ya no le ofrece compromiso de por vida a ninguna marca. Eso es lo malo también de los consumidores digitales, que como todo lo tienen a la mano, no son tan leales. Imagínense la responsabilidad que tienen las marcas de crear realmente lealtad y fidelidad en un cliente por el medio digital. Como básicamente si la marca no cuida la parte de la humanización, ¿verdad? Y no forja una relación, el cliente digital no es tan leal, porque no estamos como forjando una relación como cuando yo hablo con ustedes. ¿Vale? Por ejemplo, ustedes son mis clientes, pero si las clases fueran asincrónicas, no pudiéramos ni siquiera entablar un poquito de interacción, ¿ya? Entonces no fuera lo mismo, porque no me vieran nunca. Si fuera asincrónico, solo se metieran a la plataforma y yo fuera un profesor virtual contestando de vez en cuando en la noche los chats. Entonces no hay como esa, no hay esa lealtad porque se pierde la parte de la humanización. Entonces, así como reciben un curso aquí, lo pueden ir a recibir a otra empresa otro día, porque como no me conocieron, no hubo una interacción diferente. Es cuando conocen al maestro y dicen, a mí me gusta cómo da la clase esa maestra o ese maestro, me voy a volver a meter mejor ahí en inglés corporativo, ¿me entiende? Pero porque hay una conexión personal, ¿verdad? Independiente, porque ya no le ofrece ese compromiso de por vida a ninguna marca. Exigente, espera de los servicios de atención al cliente una respuesta rápida y efectiva a través de múltiples canales por lo que él está acostumbrado a navegar. Esa es otra, que ni siquiera vemos a nadie y queremos que nos conteste en el momento. A mí me pasa que cuando quiero saber algo en el banco y a esta hora ya no me contestan en el teléfono, quiero pensar que me van a contestar en el chat virtual y mentira, nunca me contestan rápido. Y entonces nos volvemos bien exigentes, nos enojamos y empezamos a poner que por gusto a los canales digitales porque no contestan. Entonces, porque el cliente se vuelve así de exigente. Pero antes, cuando eso no existía, ¿qué hacíamos? Si la gente también duerme, ¿vea? Entonces, ¿qué hacíamos? Llamábamos al call center en el horario que era el horario de trabajo de la gente. Y ahora creemos que vamos a tener a un agente virtual contestándonos cuando en realidad es un robot el que manda los mensajes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con el cliente digital. Es así, ¿verdad? Y aparte, cuando habla de capacitado, miren, habemos clientes que todavía hay cosas que no nos gusta comprar por medio de internet, de las apps. Yo soy una, a mí no me gusta comprar comida, por ejemplo, en app. No me gusta. A mí me gusta llamar al call center y que alguien me conteste y me diga que me va a venir la hamburguesa que quiero, ¿verdad? Entonces no compro mucho así por app, pero a veces sí.
Y fíjense que hace poco, y por eso es que, ay, no, después digo, ¿para qué compré así? Hace poco me compré, porque a veces en las apps hay promociones que en el call center no hay. Entonces, por eso es que a veces uno opta. Y lo hacen para educar al cliente a que ocupe las aplicaciones, ¿verdad? De sus tiendas. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta el McDonald's. Entonces, pues dije, voy a meterme a la app a ver qué promoción hay. Y si hay una buena, lo voy a hacer por la app. Y de caer redondita, porque entré a la app y sí había una promoción súper buena de dos combos así como de los grandes y dos cajitas feliz como por $20, un poquito menos de $20. Entonces, si yo quería comprar dos Big Mac, dos cuartos de libra de los de adulto, me traían dos y me traían dos cajitas felices. Entonces me metí a hacer la compra en línea y por eso es que les pongo este ejemplo, porque de verdad tenemos que estar capacitados para hacer ese tipo de compras, porque si no estamos capacitados como clientes, no nos familiarizamos con ese tipo de tiendas virtuales y entonces no las usamos. Y ahora la era digital exige que uno de clientes, según la generación, vayamos como, pues sí, cambiando esos canales. Y fíjense que me meto de bruta y la hice, vea. Y la empiezo a hacer y va, y yo decía, ah, vaya, voy a pedir un Big Mac y voy a pedir un cuarto de libra. Y ahí le va saliendo uno, vea, que las papas, como las quiere, la bebida y todo el rollo. Y después me pasaba que me metiera las cajitas feliz y como las cajitas feliz eran para mi hija, yo dije, voy a pedir de los dos, me voy a pedir igual la cajita, dije yo, porque a mi hija solo le gustan los nuggets y las papitas, pero a ella le gusta que le traigan el yogur. Y no me salía, miren, yo brava, porque no me salía la opción de poner el yogur como segundo complemento. Entonces me salía solo papa. Y yo no lo veía, no veía. Después vi que decía yogur y hasta el juguete. Y decía que eligiéramos el juguete. Y yo ponía, ah, en este voy a poner una pantera y en este voy a poner el juguete. Sí lo elegí diferente. Dije que yo, en mi mente, según yo estaba apretando los botones como era. Y entonces, bueno, la hice. Pedí nuggets, pedí papas, pedí yogur para cada uno y pedí los dos juguetes diferentes, pedí un cuarto de libra y pedí un Big Mac. Y lo revisaba otra vez, sí, está bueno, está bueno, está bueno. Y lo volví a revisar, no, sí, está bueno, antes de darle pago, ¿verdad? Y lo revisé como 4 veces y me salía que estaba bien. Bueno, después no sé cómo fue que me sacó la aplicación y me volví a meter, pero ya no lo hice. Según yo me había quedado registrado el pedido, y solo me fui de un solo a pagar, imagínense, y le di pagar, y al ratito venía, vino el motociclista, y se fue, vea, yo le agarré y se fue, y cuando voy a revisar, mire, primero no me venía el cuarto de libra, me vendían dos Big Mac, ah, ya estaba brava yo, las bebidas venían coca, las dos, y yo había pedido té helado. De ahí dije, ay, no, solo falta que la cajita feliz, no, miren, ahí me fui en chuco, ahí estaba brava. La cajita feliz, a mi hija solo come nuggets y venían con hamburguesa las dos. Las dos cajitas feliz venían con hamburguesa. Las dos papas no venían ni papa ni yogur, sino que en cada cajita, como son dos complementos, venían dos papas en una y dos papas en otra. Y el juguete, el que les dio la gana. Y el mismo, a las dos cajitas. Y ahí va la Elena, mire, brava, porque si como reclamo, y más que de mi marca favorita, siempre que he reclamado algo me responden. Miren, cómo reclamo, decía yo, si lo hice en la app, ya ves, por eso no se hace en la app, decía yo, porque ¿a quién le reclamo? Al robot, decía yo, así, vean, miren, enojada. Llamé al call center, y en el call center me preguntan, señora, ¿cuál es el número de orden? Y yo, ¿y qué? ¿Y eso dónde lo veo? En la aplicación. Ay, no, dije yo, peor aún, dijo, va. Y no lo hallaba, no lo hallaba en la aplicación, pero como tenía el ticket, mire, aquí en el ticket está, le decía yo a la muchacha, no, 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 pero es que no es ese, ¿cómo no? Le decía, si aquí dice el número de orden, ha de ser el mismo, dígamelo pues, me dijo, y se lo dije. En lo que yo le estaba diciendo el número de orden, mi esposo ya lo había encontrado en la app, el pedido. Y yo diciéndole a la mujer que mire que yo pedí esto, que pedí lo otro, que menos mal que se lo dije de buena forma, porque ya le voy a explicar. Y yo pedí esto, yo pedí lo otro, yo pedí lo otro. Vino ella y me dijo, mire, según el número de orden, me dijo, usted pidió dos Big Mac, lo que me había traído, decía ella, que yo había pedido dos Big Mac, dos cajitas feliz, las dos con hamburguesa, queso burguesa, los dos juguetes no es qué, la gaseosa, los complementos, dos papas,
según la orden, así dice, o no, yo no lo pedí así, yo lo pedí así, así, lo que quiero saber es cómo me lo van a cambiar, y el problema es que mi hija ya se está comiendo las papas, le dije yo, ¿cómo me van a cambiar esa orden? Mi hija no come, déjenla Big Mac, esas me las puedo comer, la hamburguesa, mi hija no come hamburguesa, come nuggets. Pero es que, señora, no puedo hacer nada porque la orden está registrada así y mi esposo haciéndome señas con el teléfono. Te equivocaste, te equivocaste. Miren, ay, no. Yo, ¿cómo? Permítame. Y me decía, mira, te equivocaste. Me decía, ¿a dónde me equivoqué? Y miren, voy viendo y justamente, o sea, el pedido realmente me registró lo que me habían traído. Cuando me sacó la aplicación, y yo solo me metí a pagar, me cambió todo, o sea, se puso los botones normales que ellos tienen para que uno lo cambie, y yo ya no lo volví a cambiar. Miren, ahí me ve a mí diciendo a la señorita que me disculpara. Mire, disculpe, le dije yo entonces, porque realmente no sé, por quizás cuando la aplicación me sacó, me volvió a registrar la respuesta diferente, y ni modo, pues vaya, entonces aquí me acar con eso. ¿Qué hago? ¿Qué hacía? Entonces, ahí es donde dice, capacitado, el cliente digital, el consumidor digital, una de sus características es que debe de estar capacitado, y la verdad se capacita. De verdad, yo sé usar la aplicación, pero me fui en chuco cuando la cosa me sacó, y yo me volví a meter y ya no volví a revisar, que me había cambiado todas las respuestas de mi pedido. Entonces, ahí es donde a veces los clientes decimos, ay no, mejor no vuelvo a pedir así. Porque no, o sea, realmente no, porque no quedamos después satisfechos con lo que hemos comprado. Pues miren, si me hubiera dado precio regular, quizás me hubiera enojado más, pero la verdad era una promoción. De ahí vienen las 4C del marketing digital. Acá esta es una estrategia del marketing que está centrada en los consumidores, en sus deseos y sus necesidades, ¿verdad? Entonces se centra justo en el cliente y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer para influir en la demanda de su producto en un nuevo escenario, como lo es el mundo online. Entonces, ahí es donde entra la parte del consumidor, la comunicación, la conveniencia y el coste. O sea, acá, cuando hablamos del consumidor, estudiar y comprender las principales necesidades del consumidor con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único. En el costo, de un producto ya no involucra el precio como tal de un producto, también tiene que ver con las ventajas que una marca le va a proporcionar respecto de otra al cliente, ¿verdad? La conveniencia involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir el producto, y la comunicación está orientada a la interacción con los consumidores. Actualmente los consumidores exigen una atención de 24/7, por tanto las empresas deben invertir diferentes estrategias para que esa comunicación fluya. En la parte también de las 4C del marketing digital, aquí ya vamos a la parte digital, está el contenido, la comunidad, la conexión y el contexto. En el contenido, investiga, escucha y conoce a los usuarios. Esto ayudará a detectar los verdaderos intereses de ellos y así generar contenido de gran valor, donde se le aporte conocimiento a los clientes y capten su atención. Miren, el problema de muchas marcas es que creen que hacer marketing digital es solo tener redes sociales y subir algo. No, el contenido es lo que vende, no es la red. Y siempre tiene que haber una persona encargada también de hacer la labor, porque hay una, las personas, lo que hacemos, los seres humanos, que estudiamos esto, hacemos el proceso de venta que lleva 6 pasos, que también se aplican en el internet, en las tiendas virtuales. Ah, no, pero como es virtual y que ahí no hacemos el proceso de venta, ¿cómo no? Si se hace, porque se tiene que acompañar en el viaje al cliente, porque el cliente está viviendo su proceso de compra igual, aunque esté haciéndolo de manera digital. Entonces, el contenido es un aporte súper importante y necesario para poder lograr que ese acercamiento sea, ese acercamiento que el vendedor va a tener con el cliente sea mucho más fácil, pero si no tengo contenido, estoy dejándole toda la labor de venta siempre al vendedor, ¿ya? Y ahí está la comunidad. Detrás de una marca siempre existe una comunidad que la soporta, lo cual no solo la conforman los trabajadores internos, aliados y socios, sino también los consumidores.
Por ello es que es vital mantener una interacción continua con la comunidad, aportando contenido de calidad, ayudando y apoyando a los miembros. Vuelvo a lo mismo, o sea, el contenido debe de aportar valor. Tiene que hacer que el cliente entienda bien por qué le va a cubrir las necesidades de mi producto, llámese bien o servicio. La conexión, es necesario conectar con, ya con eso terminamos, la conexión es necesario conectar con los usuarios que están detrás de la pantalla. Para ello es primordial no solo enfocarse en las ventas, sino también mostrar contenido de calidad. Hay que recordar que el texto del contenido que queremos compartir en cada red social debe ser diferente. Debe de haber una interacción personal con el cliente también. Lo que más vende es la personalización. Por eso no podemos deshumanizar la parte del marketing digital. O sea, no podemos entender mal qué significa marketing digital. Marketing digital es la herramienta, pero siempre tiene que haber personalización y humanización en el servicio, en la atención. El contexto es una técnica que toma información del usuario en su contexto en tiempo real y lo combina con una variedad de fuentes de información para entregarle el contenido preciso, relevante a la medida, a las personas adecuadas y en el momento adecuado, ¿verdad? Entonces, con eso finalizamos. Miren, ya ven, a tiempo, un minuto más. Con eso finalizamos ya la parte del marketing digital versus el marketing tradicional. Si hay preguntas y les ha quedado alguna consulta, háganla en el chat de WhatsApp para que la veamos mañana en el día y así puedan irse a descansar ya ahorita, ¿verdad? Ya voy a leer aquí el chat de Zoom para ver si hay algo aquí que de las personas que no lograron registrar su asistencia y lo que no he logrado leer aquí de la parte que han investigado. Mañana vamos a socializar rápidamente las nuevas 4P para ver qué encontraron. Y esto también es con la idea de fomentar la lectura, una comprensiva también del tema. Nos vemos mañana. Pasen feliz noche y los felicito porque hemos terminado la sección número 1. De 4 del diplomado. ¿Verdad? Así que feliz inicio de semana. Nos vemos mañana. Buenas noches, Liv. Hasta mañana. Gracias, Liv. Buenas noches. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Se cuidan. Hasta luego. Liv, yo tengo una duda. Dígamela. Ahora tendríamos que hacer el primer laboratorio que aparece en la plataforma, ¿verdad? Sí, lo tendrían que hacer hoy para que no les vaya a dar problemas. Hola, me escucha. Fíjese que no lo puedo escuchar ya. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, háganlo. Si me escucha todavía por ahí, Gaby, que me hizo la consulta, háganlo. Es importante que lo dejemos hecho. Yo tengo una consulta. Dígame, Jennifer. Fíjese que el día de ayer yo no me pude, el día viernes, ajá, no me pude conectar por mi trabajo, ¿verdad? Entonces, ese laboratorio no sé cómo lo hacen, no sé si tal vez me podría explicar. El laboratorio está en la plataforma, Jennifer. Si usted se mete, le voy a enseñar, vamos a ver si me carga porque no me cargaba usted. A ver, no okay. Me cargaba ahora. Creo que aquí le puedo enseñar eso. No voy a salir de aquí. Aquí, mire. Mire, pues no me cargo. En la plataforma de la empresa, ahí está, vaya, mire. Acá, uh-huh, en la sección 1, o sea, cuando usted se va aquí a curso, le aparecen todas las secciones. O sea, se mete a su usuario, ¿verdad? Que le hicieron de la plataforma. Se mete a curso y le va a dar después sección 1. Vamos a ver si me carga. Tengo un poquito lento el internet. Ahí está cargando.
Vaya, aquí, espérenme, que creo que me voy a tener que registrar, iniciar sesión. Por eso no me cargaba, miren, me sacó. Vaya, entonces, mejor, porque va a haber el proceso desde el inicio. Vaya, entonces, uh-huh. Mete a su usuario, vea, al correo. Y ya después le va a aparecer acá en panel, mire. Bueno, por lo menos yo como maestra lo puedo ver así, pero así creo que lo ven ustedes también. Bueno, aquí está, mire, marketing digital. Pero ¿dónde lo busca? ¿Sí? Aquí en panel de control, acá arriba, vea, donde sale su nombre, le va a dar panel de control. Y en el panel de control le va a salir los cursos, vea. Entonces usted le da a ver curso porque este es el suyo, el primero, marketing digital. Uh-huh. Le da a ver curso. Y aquí ya se mete, ve. Sección 1, dice esta, mire. Y tiene uh-huh. que fijarse que aquí diga, mire, 13 de diciembre, que es el día que finalizamos. Si aquí okay. no dice 13 de diciembre, se confundió de curso. ¿Ya? Pero no creo, porque normalmente se aparece en el que están ustedes registrados, porque es como su aula. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, aquí le aparecen las 4 secciones. ¿Verdad? Entonces, ahorita, hoy hemos terminado la sección 1. Que uh-huh. corresponde 4 horas, ¿verdad? Entonces se mete aquí en la sección 1 y ya le aparecen le van a aparecer los 4 iconos de video que yo les decía a sus compañeros. Lo que pasa es que este curso, Jennifer, se dan 16 horas y normalmente es una diaria, ¿verdad? Pero esta es la segunda vez que yo lo doy de 2 diarias por el tema de las fechas, que hay que sacarlo antes de las vacaciones de diciembre, ¿verdad? Ajá. Entonces, en esta ocasión, como se está dando 2 horas, cada sección son 4 horas. Que si fueran 1 hora diaria, lo estaríamos terminando una sección en una semana, porque es de lunes a jueves. Pero como son 2 horas, se termina en viernes y lunes, y se termina, como que hubiéramos hecho 4 días. ¿Ya? Entonces, es aquí en la videoconferencia 1 y en la videoconferencia 2, tiene que estar el mismo video grabado. Mire, pues aquí está. ¿Ve? El mismo video del viernes es el mismo video en el 1 y en el 2, porque se dieron las 2 horas el mismo día, ¿verdad? Entonces, uh-huh. En la que hice videoconferencia 3 y en la videoconferencia 4, se va a subir la grabación de hoy. Y se va a subir la misma, ¿verdad? Porque es de 8 a 9 y de 9 a 10. Entonces, se sube aquí una y se sube aquí la otra, pero es el mismo video. Y el laboratorio que usted va a hacer es este. Uh-huh. Este que dice aquí, laboratorio 1. Ese es el que tiene que dejar terminado. Miren. Que es marketing. Son de opción. Uh-huh. Es rápido, mire. Hágalo. Y solo son 5 preguntas. Al nomás termina de poner las 5 respuestas, se le va a activar ese botón que dice enviar. Y ahí ya le queda. Y eso sería todo. Sí, eso sería todo. Okay. Y si usted quiere adelantar ajá. el del 2, por ejemplo, pero tendría que leer el material, ¿verdad? Le da aquí en siguiente y ya le aparece la sección 2. Y lo mismo, ¿verdad? Aquí le va para el mañana que empezamos esta sección, va como son 2 horas, aquí le van a subir, en estos 2 van a subir el video de mañana. Y en estos otros 2 el video del jueves. Y ahí terminamos el video del miércoles, perdón. Y ahí terminamos la sección 2. Y ya el miércoles ya tienen que hacer este laboratorio. Pero si usted quiere adelantar con el laboratorio, lo puede hacer, pero como no hemos visto el tema, tiene que hacerlo leyendo el material teórico. ¿Verdad? Ok, está bien. Y este le corresponden nada más 7, creo que son aquí. Sí, 7 preguntas son. Y se le activa el botón y le da enviar. Este tiene que estar terminado para el miércoles, este 2, el laboratorio 2. Incluso el laboratorio 3 va a quedar terminado para el viernes, porque jueves y viernes vamos a ver la sección 3. Y en la otra semana, lunes y martes, terminamos con la sección 4. Y ahí hay una evaluación final. ¿Verdad? Ok, muchas gracias. Vaya pues, Jennifer, entonces ahí está, hágalo. Todos los que no lo han hecho, háganlo. Bueno, hoy sí pues, pasen feliz noche, se cuidan, descansen. Nos gracias, vemos mañana. Feliz noche. Hasta luego.